No sabía que se iban a actualizar los escenarios justo ahora. Hola, Moonies, ¿qué tal? It's Mooning Time. It's Splatfest Time, más bien. Hay que ganar el Splatfest. Estoy cerrando la capturadora, espero que se vea bien. Voy a bajar un poquillo el volumen, que me estoy quedando un poquillo sorda de tanto clan surimi de fondo. El hecho de que vamos los últimos es el recuarto parcial. Me parece terrible. Es que, tío. ¿Sabes qué es lo malo de Team Sábado? Es que te vota. Es que lo. Bueno, Team Sábado. Lo malo de ser el equipo popular es que te vienen todos los jugadores. Por lo cual, hay una probabilidad bastante grande de que te toque con gente que no sabe jugar o no es de tu mismo nivel. Mientras que en los otros equipos hay gente que sabe jugar mejor. Por lo menos esa es la experiencia que he tenido de Splatfest, aunque ya digo que yo no soy tan buena jugando. En fin, voy a ponerme esto. Nintendo Choripán. Vale. Voy a estrenar la capturadora ahora, ¿vale? He comprado una capturadora exclusivamente para jugar Splatoon. Se ve bastante bien el PC, la verdad. No me va con delay ni nada. Y no me va como. Los FPS me van bien, así que genial, la verdad. Lo único es un poco raro, porque siempre juego en portátil. Y nunca. Día 552 de esperando al DLC de Perlina. Menos de una semana. Efectivamente, la semana que viene, gente. Si puedo. Qué buena guía, madre mía. La semana que viene, si puedo. No tengo el DLC comprado. Pero si puedo, jugamos a la cara del orden. No voy a poder el resto de días, los jueves tengo clase japonés, el viernes tengo que voy a celebrar el aniversario de la arroba pendejos con el arroba pendejos. El sábado tengo una quedada importante. Y el domingo pues toca. Sábado, sabadete. Ah, ya le he dado este. Pues el domingo tocaría jugar a la cara del orden. La cosa es. No solo has puesto Ubu, también has puesto una boca. Es lo único que te. Bay Gozer. Encima se escribe mal el nombre, madre mía. En fin, terrible. Lo único. Os juro. Si me sale en YouTube. Las malditas miniaturas. Del Prosafia Gaming. A lo. Splatoon 3. Side Order. All Bosses and Ending. Y la miniatura. Sale la divina con todos los bosses y el boss final en el medio. Voy a pegarme un maldito tiro y no vais a saber de mí en. No sé. Si desaparezco, es por eso. En fin. Estaba esta mañana tratando de jugar y me hasta la mitad de partidas se sitio contra mi mismo equipo. Es terrible, sientes que la partida no sirve. Es que, efectivamente, es lo malo de ser el equipo más popular. La mayoría son todo el rato contra combates espejo. En fin. No solo soy mala jugando, sino que voy a. Felicidades. Vale, hay una cosa que no sé, que ya que he dicho lo de la bonificación, no sé si es mejor. ¡Es hora! ¡Es hora buenísima! ¡Buenísima, Sora! ¡Buenísima! ¡Hola, Sora! Por cierto, ha sido el momento adecuado. ¡Hola, Sora! Vale, la cosa es, no sé si conviene más jugar tricolores o jugar. Chucha. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho? Ha dicho Angie tu nombre, ¿no te das cuenta o qué? Pero, en fin, no sé si te renta más jugar tricolores o combates normales. La verdad no lo sé. Pero, en fin. Nano, deja de decir ok o te echo del chat. No es tiempo de ok, es tiempo de sabadete. Aunque es domingo, la verdad. La pregunta es, viernes puedo entenderlo un poco. Pero domingo. Domingo. Lo que va es esto stream. A ver, pero me refiero a ver, no sé qué renta más. Pero en fin. Es que domingo. Amigo, lo siento. Yo me levanto un domingo. Y lo primero que pienso levantarme un domingo es. Me cago en la puta, mañana es lunes. Y me paso el domingo deprimida. Domingas. Las no. No. Es que por lo menos las domingas son buenas. Los domingos no. ¿Sabes lo que estoy diciendo con eso? En fin. Vale, yo hago una cosa en los Splatfest. Y es básicamente. Aprovechar a probar armas. Tengo la app de Splatnet en el móvil. Y me voy viendo las armas que. Madre mía, qué raro es jugar
sin el portátil, voy a sentarme de cuclillas, que además me duele el estómago. Tengo la habitación llena de enchufes. Tengo el alargador, el ordenador conectado ahí, la Switch conectada ahí y la manta eléctrica, porque me duele el estómago. Pero en fin, qué raro jugar así. Voy a tener que acostumbrarme un poquillo. No me acostumbro a esto. Madre mía. A ver, bien se ve, creo. No lo sé. Pero a ver, lo que hago es básicamente aprovecho los desplaces para probar armas nuevas. Me doy desplaces al Atlas Planet en el móvil. Las ordeno por victorias. Y voy abajo del todo y veo las armas que menos he ganado. Y pues esas son las que uso y bastante. Y he probado esta antes un poco. Y pues me ha ido bastante bien las partidas que he jugado. Pero a ver, ya os digo, he estado jugando en portátil, así que. Espérate, no puedo ver ¿Quién me ha mandado notificación? Espérate que me... Entidad XTSIC ahora. Ah, muchas thanks for follow. Es que no puedo ver absolutamente nada, lo siento. Muchas thank yous. En fin, voy a leer el chat. A ver. En las normales me encontré más gente de equipos contrarios. Oye, necesito mencionarte algo. Ah, me digan entonces. Las trigodes alrededor de tres cuartos de las partidas era contra gente del sábado. ¿Contigo o contigo? No, me terrible. Se ve bien. Vale, terrible. Por cierto, cuando puedas, mira WhatsApp. Es importante ya que no puedo entrar a Discord todavía. Ah, me pide notificación obligatoria. Verificación. Ah, es que... No he entrado a WhatsApp en todo el día. Soy una persona ocupada. Entonces, pues... XD, la verdad. Pero lo tengo pendiente ya, intentar entrar luego del stream, la verdad. Hola, ¿qué tal? Bastante bien, la verdad. Probando Splatoon por primera vez en stream, la verdad. Se me hace muy raro no jugar en portátil, ya lo digo. Pero a ver, supongo que me acostumbraré. Porque, a ver, los controles son los mismos. La cosa es el mando. Es raro jugar así. En fin, espero que no me vaya mal la partida. Lo único bueno es que se ve medianamente mejor. Vale, y no me va con mucho delay, así que genial. No tengo el Splatoon 3, si lo consiguiera la Switch ahí sí jugaría contigo. Ok, muchas gracias, Hernán. Quería jugar con gente de Dream Rail, pero están todos ocupados hoy. Así que terrible, la verdad. Pero un día... un día, tal vez... podamos hacer algo en Splatoon. Tengo algunas ideas de streams que quiero hacer de Splatoon con Dream Rail. Así que... espero que se pueda hacer algo, la verdad. En fin, vamos a hacer colores porque hay que aprovechar que es Splatfest. Mina Costera. Odio este mapa, tío. Odio este maldito mapa, os lo juro. Lo odio con toda mi alma. Era mucho mejor, por lo menos, tener el área mutante en Splatoon 2. Este mapa es horrible. Odio Tricolor, pero voy a jugarlo igualmente. En fin... mira, voy a hacer una cosa. Y es que... voy a estar limpiando de potenciadores constantemente. Así que igual, si puedo, voy a ir revisando la aportación que tenga en cada equipo. Y voy a ir a la que menos tenga. Bueno, voy a hacer una cosa. Si pierdo tres combates seguidos en un modo, me voy a otro modo. Y ya está, felices todos. En fin, la vida. Por cierto, de 116 puntos, tiene 116.000 puntos, he pasado a 58.000, ayuda, terrible, no sé cómo funciona eso, pero vale, necesito vida social. Un poco. Todo es la verdad. ¿Estáis viendo streams de una PNGTuber que no es VTuber todavía, pero lo será un día? Todos aquí necesitáis vida social, yo incluida. Deberíamos salir juntos a tocar pasto un día. ¿Te habías fijado en los Splatfest o no? Nano. Estuve ayer jugando al Splatfest. Sí. Ya sabía que había Splatfest hoy, nano. Pero... me refería a los puntos de las duales. ¡Ah! Vale, vale. Ah, sí, efectivamente necesitas vida social. O sea... imagina... yo es que ni siquiera me centro en las 5 estrellas del arma, la verdad, no... no sé. Vale, tengo problema con el mando azul y es que se me sale como muy fácil. Y así que... XD. Lo bueno es que ahora... que lo tengo aquí, pues seguramente no me interrumpa la partida, porque ha habido veces en las que jugando en portátil me interrumpe la partida. En fin, la cara de mi Inkling me está dando mucho miedo, tiene cara de como...
Es la cara que pongo cuando voy a hacer un chiste de tu madre. Me da mucho miedo, Nozokani. ¿Cómo te llamas en Switch para agregarte? Erran, ya me tienes agregado en Switch. En fin, vamos allá. A ver. Vale, tengo que probar un poquillo el arma. Qué raro se me hace, madre mía. Es que ojalá poder jugar en portátil ahora mismo. Jugar con este así tan grande es raro. A ver, supongo que voy a intentar jugar así más veces para acostumbrarme a futuros streams y que luego en chat no me pongáis jaja, Esquilisio, jaja, eres malísima. Porque sí, soy malísima, pero no quiero que me lo restregáis a la cara, ¿vale? En fin. A veces te juro que siento que el maldito Splatoon 2, el maldito Splatoon 2, que ni siquiera tenía esta pantalla de carga en la que podías hacer cosas, tenía menor tiempo de espera. Te lo juro, he tenido partidas aquí de estar como 3 minutos esperando a que me llegue la siguiente partida. Y XD. Muy XD todo, la verdad. En fin, me he vuelto a cambiar el peinado de Lingling porque antes tenía como el que era todo pelotabla. Pero he vuelto a este porque me hace gracia, tío. La parte de delante llega a tener el flequillo un poco más largo, pero la parte de delante es literalmente como, es como yo. Mira, tenemos la trenza en el mismo sitio y todo. Y el mechoncito largo. She's just like me for real. Madre mía. Tendrás Skillissues, pero yo te quiero. Yo no por decirme que tengo Skillissue. Te vas del chat. Terrible, no, mentira, te quiero. Espera. Aquí me parecía que había como un corazón, no sé. Me interrumpen siempre que quiero enseñar algo. Siempre que quiero estar enseñar algo o hacer algo, me interrumpen el combate. Tengo el cursor aquí, voy a quitarlo. ¡Hala! Equipo sábado otra vez. Defensores. ¡Cómo odio ser defensora! ¡Madre mía! Odio los dos roles, pero ¡madre mía! Cuando me salga el atacante voy a decir lo mismo. ¡Cómo odio ser atacante! ¡We too low! ¡Madre mía! ¡Vamos ya! Genial, obviamente. Hay que empezar con geniales. ¡Yipiii! ¡Madre mía! Pintar, obviamente. Vale, aquí siempre escucho. Vale, ahora que estáis gente en el chat, quiero preguntar, Munis. ¿Renta más pintar la base en el principio? ¿O es mejor hacer la típica de. Por si acaso la vas pintando mientras sales y así, cada vez que. Vale, hay alguien ahí. No voy a poder matarlo porque se me hace muy raro este control. A ver. Los defensores son siempre los naranjas, ¿no? Porque ya me ha salido esto varias veces. No he matado a nadie aún. Ay. Es verdad que a veces me olvido de usar completamente secundarias. Literalmente. ¡Ah! ¡Qué mal me va! ¡Ah! No me acostumbro a esto. ¡Ah! No me acostumbro a jugar así, tío. Vale. Hola. Terrible. Tengo que igual aumentar la sensibilidad del giroscopio, no lo sé. Porque XD, no es que gire muy rápido para mí, la verdad. Qué raro es jugar así, madre mía. Tengo que acostumbrarme. Vale, cuidado. Vienen bulla. ¿Cómo? La maldita bomba, tío. Es que literalmente el maldito salto explosivo en Splatoon 2 no me maldito importaba. Pero ahora mío, ahora más mismo, madre mía, es tan horrible, es especial, es tan grande, te llenan todo el maldito centro con esa mierda. Es que, bro, es horrible. Porque encima si consigues matarlo en el aire, aún tienes los otros dos putazos que matar. Y es horrible. Vale, hemos perdido la autoseñal, pero... ¡Hala! Uno para afuera. Vale, a ver. Vale, fuera. Tenía marcador ese, ¿no? En plan... A ver, estamos en territorial, te lo permito por eso, pero... Imagino usar marcador en competitivo. Vale, pinta esto. ¡Ah!
¡Ah, no, 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 no! ¡No! Hola. He echado todos mis especiales en ese tío, pero venga. Hola. Hay dos aquí. ¡Ah! A ver, vamos ganando. Si con suerte mi equipo consigue aguantar. A ver, aguantad pibes, os quiero mucho, por favor, pibes. Ahora, dos bombas al final. ¿Ha explotado o me la ha comido toda la bulla? No, perdemos, esta la perdemos. ¡Ah, pues no! ¿Veis? O sea, obviamente. Tengo tres insignias plateadas porque soy muy modesta y no quiero lucirme completamente. Si no, tendría las tres doradas. Ya veis, en plan, es que obviamente íbamos a ganar. Obviamente. Me tienen a mí en el equipo. ¿Cinco kills? Va, es porque me he contenido. Mentira, tío. En fin. Tengo las octogafas porque tengo que farmear potenciadores para ellas. Mira, hemos pintado bastante de puta madre. En fin. ¿Alguien te ha dicho qué nivel? What? Es, me recuerda que tengo que hacer un dibujo para el splaces, que siempre hago uno, pero este splaces no he hecho ninguno. Tengo que hacerlo. Vale, voy a aprovechar los descansos para leer el chat. No me aparece en la Switch, o sea, no meten este amigo en la Switch. Nada, me mandaste una solicitud porque literalmente me pediste jugar al Fortnite un día. Y te mandé mi código de Switch, me agregaste por la putísima cara y me comí el combate. Ah. Vale, guay. Nano, en la Switch me llamo Nozomi. Y tengo un Mi como mi modelo VTuber con pelo blanco. Madre mía, tío. Todos espejos. Adoro mi tarjeta del nombre. Es literalmente Anja apuntando a Shiver con el extintador. Me encanta. ¡Vamos ya! ¡Yipii! Pero eso, no sé si renta más pintar la base al principio o luego. Yo lo hago al principio porque me acuerdo que antes la comunidad de Splatoon estaba... Era como un meme incluso. Siempre era lo de pintar base, pinta la base. Y me quedo sin tinta. Pero luego, con el tiempo, he escuchado a muchísima gente diciendo que es en plan... No, es que tienes que ir poniéndola mientras... La vas pintando mientras vas saliendo cada turno y XD. Entonces, pues, bastante gracioso, la verdad, cómo ha cambiado la perspectiva de la gente. También lo he dicho. Me han dicho eso, lo de la base, esto, más gente como... De España, y, pero la comunidad inglesa es la que más suele decir lo de pinta base al principio. ¡Qué buena esa bomba! ¡Madre mía! Vale, bro. Vale, genial. Ok, voy a pillar esto. Thank you. Ay, es que no me acostumbro. Ah, terrible. Vale, hay dos. Vale. ¡Ah! Pero no se ha muerto. Tío, matando. ¡Ah! Chucha. ¡Ah! Está viendo otra cosa y no me he fijado. Vale, a ver. Esta zona ya no merece la pena pintarla, la verdad. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hay dos! ¡Ah! ¡Cangrejo! Terrible. Vale. Genial. ¡Ay, no! ¡Matando! ¡Ah! No, a ver, hay que... Vale, vamos ganando en cuanto a pintura. Pero... No sé cuánto tiempo más va a durar eso. Ay, no. ¡No! Uf. Ah, es que no... ¡No me acostumbro! ¡Basta!
Equipo, equipo pintad, por favor. Toma, ¡no! ¡La bomba! ¡Qué mal y... ¡qué mala! ¡Terrible! No le sé el maldito Splat. No le sabe Splat. ¿No zombies con minúscula o mayúscula? Mayúscula. Lo tengo escrito con el simbolito de estrella. Tipo con tres líneas, una estrella, espacio y no zombies escrito con símbolos para que se vea estetis. O sea, ubícate, nena. Vale, a ver, ¿qué arma me toca ahora? Paratintas. No me gustan los paratintas, pero voy a usarla igualmente. Vale, a ver. No he usado nunca este arma, creo. Bonificación, vale, felicidades. Me gusta esto de la música, la verdad. Salmon Run. Antes tenía... ¿cuál tenía? Tenía esta de alarma por la mañana. Y ya me despertaba con ataque de ansiedad. Ah, no puedo ponerla. Ah, bueno. Toma. Lo peor es que tenía la... tenía todo. Tenía la alarma literalmente a volumen altísimo. A volúmenes descomunales. Y literalmente... o sea... a ver, estar para tintas. Literalmente me despertaba con esa mañana. Y me recordaba a las malditas luciérnagas y a los enemigos ahí viniendo todo corriendo. De estos rapidísimos. Y madre mía. Me sale todo el rato eso del amiibo y no tengo ni idea de por qué. Ni siquiera estoy usando amiibos. En fin, tengo más de este, así que vamos ya. Vale, vamos ya. Pues la tricolor. Vale, a ver. Para tintas, para usarlo. Vale. ¿Quién chucha me está llamando? ¡Pero sí le he dicho que tengo directo! Basta. Vale, lo malo es que tengo aspersor. A ver, puedo usarlo técnicamente para pintar y ganar puntos extra, pero... tampoco es como que los aspersores me parezcan lo que haga maravilla del mundo. Oye, ¿han nerfeado? Esto lo he notado porque hacía tiempo que lo jugaba. ¿Han nerfeado lo de recargar tinta? Ahora es como más tarde, ¿no? En plan... mira, cuando te metes a la tinta... se te pone en gris y luego se te recarga. Y antes creo que eso no pasaba. Es como... lo he notado antes más con el blaster. Porque estaba usando el... no me acuerdo qué blaster ahora. Madre mía, es que no acierto ninguna. En fin, estaba probando... se me ha desconectado el mando y se me ha conectado. What the... en fin... batería va... ¡acabo de empezar el combate! Vale, cuando termine el combate voy a irme a por los otros mandos y con suerte no se me rompe. Madre mía. ¡Las pingas! Vale, con esto no puedo pintar demasiado. Vale, que... voy a dejar que mi otro compañero pinte. Coño, es verdad que tengo el aspersor de los cojones. ¡Me está yendo con drift! No me fastidies. Que me... ¡ah! ¡XD! ¡Ah! No sabía que se podía escalar. En fin. Me está yendo con tremendo drift el mando ahora. ¡Tío, qué incómodo es! ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡Se me! ¡Ah! ¡Basta! ¡Se me ha desconectado! ¡Ah! ¡Basta! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡A ver! ¡Ya sé que tienes batería baja! ¡Cállate! ¡Basta, tío! ¡No! ¡Me funciona bien, por favor! ¡Basta! Sé que eres de otro equipo. ¡Menos mal!
Que te den. Que te den. Que te den mando. Que te... Voy a por los otros mandos. Un momento. Un momento. Voy a... Hasta los cojones de todo. A ver, ¿cuál es tu? Tengo aquí unos que tampoco es como que me funcionen como la octava maravilla del mundo, pero XD. ¿No que con él? ¿Qué? No, no. ¿Por qué no furulan? Espérate. Se les conecta la Switch igual. No, no furrula. Los mandos no me furrulan. Espérate. Se me ha gastado la batería ahora de este. Ay, madre mía. Madre mía. ¿Qué está pasando? Tengo que entrar aquí, por favor. El otro mando no funciona. A ver. Tengo que entrar aquí. ¿Qué está pasando? Es que no me furrulan los otros mandos. No tengo ni idea de qué está pasando. ¿Se habrán gastado la batería cuando jugué al Mario Kart con otros amigos la otra vez? Estoy probando todo. Hoy no quieren que juegues. Es que... Tiene que pasar justo hoy que estaba en stream. Ahora estaban funcionando perfectamente antes. A ver, voy a desconectar un momento la Switch porque voy a tener que usar el táctil, me parece. Ay, no te has quedado el álbum. ¿Quieres ajustes? No, espérate. ¡No! Mandos. Buscar mandos. ¿Por qué no los pilla? Se encuentra el mando. O sea, una tela tiene... Creo que la versión sería una más retirada. Procura no hacer ruido durante el proceso. Ah, vale, vale. Que me está llamando ruidos a la consola, vale. Sin función de privación no pues se pueden buscar. Si los mandos se vibran, acerca la consola al lugar donde creas que puede encontrarse o intentar. Es que no están lejos de la... A ver, espérate. Buscar mandos. No furrulan. Voy a probar a conectarlos. Vale. Ahora voy atrás. Píllame esto. ¡Sin batería! ¿Por qué ha vibrado tanto ahora? Pero ¿cómo que sin batería? Me estás vacilando. ¿Me estás vacilando? ¿Cómo que estás sin batería? ¿Quién ha gastado la batería esta mierda? Me quedan los mandos malos. Me quedan los malos. Los que iban con drift, pero flipas del drift. A ver. Te lo juro, como estos también estén sin batería. Como estos también estén sin batería. Vale. Ay, que se me apagó la consola por la cara. A ver. Continuar.
Dos. A ver. ¿Lo sean estos entonces? No furulan. Y siguen con el drift de hace años, bro. Siguen con el drift de hace años. Tío, qué dolor. Qué dolor. No, es que el drift. Te lo juro. Pero, a ver, voy a tener que cargar un poco el mando rojo. Porque me pone que va sin batería por algún motivo. Cuando antes estaba cargado. Lo he comprobado antes del stream. Y estaba cargado. Os juro que estaba cargado. Vale. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Esa es la cosa. ¿Qué hago ahora? Porque antes iba bien. En mi país se dice que no andan. También se dice aquí, Hernán. Muchas gracias por el dato. En fin. ¿Qué hago ahora? Esa es la cosa. ¿Por qué no me dan los mandos? No puedo jugar así. ¿Quién chucha me está tocando el timbre? Me siento vigilada. Terrible. Voy a ver un momento. Mientras dejo esto aquí cargándose. Vale, creo que ya sé quién me está tocando el timbre. La pregunta es... ¿Tienes llaves? ¿Por qué no abres la puerta tú? Un momento, ahora vuelvo. Me da que está saliendo absolutamente todo mal en este directo. Estoy recibiendo un montón de llamadas de una persona a la que le dije que estaba en directo y que no me llamase, por favor. Y... ahora me pasa lo de los mandos. Y... uno de mis familiares que... si tienes las llaves de casa porque tocas el timbre todo el rato esperando a que yo te abra, por favor. No, 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 es que... no entiendo absolutamente nada. No entiendo por qué me está yendo tan mal este directo. No llevo... ¿cuánto tiempo llevo? 39 minutos. Madre mía. Todo mal. Tío, ya, lo siento mucho. Lo siento mucho. En fin. Creo que ya se ha cargado un poco. Me pone que está al máximo y no sé cómo se ha cargado tan rápido esta cosa. Pero genial, la verdad. En fin. ¿Qué chucha se ha pasado? Vale, ya. Bueno. XD. Bueno. Vamos a hacer como que nada ha pasado. Me está entrando hambre ahora.
Me he sorprendido por la música. Ya acabo de acordar que he puesto esta de Salmon Run. Qué miedo. ¿Qué pongo? Espérate, tengo que ponerme la pantalla completa, casi no veo nada. Ok, espérate. No hay como una manera de poner todo esto como aleatorio, en plan. Porque estaría genial, la verdad. Madre mía, cara Martiñas. ¿Hay de cefalopop aquí? No me he dado cuenta nunca de esto. Nunca me he dado cuenta de si había... Dripping with style. En fin. Me encanta. Voy a... Bing, te recomiendo que empieces a jugar con el mando en portátil y más si vas a streamear Splatoon. Sí, de hecho tengo pensado hacer eso. Lo único que esta mañana, pues está bastante mal del estómago, como he dicho antes, que estoy con la mantita eléctrica para que me dura un poco millón menos. No sé que ni siquiera cómo he hablado, no sé cómo he dicho esa palabra, pero vale. Pero básicamente, sí, he estado en la cama jugando en portátil porque me dolía el estómago. Así que XD, la verdad. Vamos a seguir con tricolores, que solo hemos perdido una partida. Así que vamos allá. Si perdemos dos más seguidas, cambiamos de modo. Y de arma también, obviamente. Ups. Ups, ¿qué? Te llamé por tu nombre, sorry. Solo a mí, aquí todo el mundo me llama Moon. Moon es mi apodo. Tampoco sé a qué te refieres con otro name, la verdad. En plan. De nombres uso Nozomi, Moon. Y ya está. En plan. Tremendo. A ver, también tengo un montón de apodos, la verdad. Danemi me llama Nozomun. Enar me llama Papa Frita. Hay gente que a secas me llama Moon. Hay gente que... ¡Batería baja! ¡Pero no te habías cargado! ¿No te habías cargado tú? En plan, ¿por qué tienes la batería baja? Si ya te habías cargado. Madre mía. No entiendo absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar cargando esta cosa? En plan... Creo que no se me gasta la batería en mitad de la partida. Voy a dejar esto por aquí. Ay no, hay sniper, hay sniper. Odio los snipers. Odio los malditos snipers. Es que... Banean los snipers. Defienden los snipers. Tengo paratintas, podría protegerme, pero no lo he hecho. No tenía tinta. Terrible. Bueno, lo he intentado. Muchas gracias por hacer algo, no como yo, la verdad. Ay, debería haber pintado el suelo antes de tirarme así a la suerte, la verdad. Ay, ahora no puedo protegerme. Ay, no puedo jugar. Chucha. En fin. Es que es difícil matar a los cuatro, la verdad. En plan... Muy XD todo, la verdad. Cuidado. ¡Ah! ¿Por qué me está saliendo todo mal en este directo?
¿Por qué esto ha salido absolutamente todo mal en este directo? ¡Ah! No, 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 sniper. Gracias. Ah, vale, a ver. Vale. Uno fuera. La única persona que habré matado en este juego, la verdad. Ya no sé si he matado a alguien más. La tengo. Especial. ¡Ay, no! Le hemos dado todos a la vez, no puede ser. Y yo no he matado a nadie. Terrible. No, vaya. ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡No! ¡Ah! ¡Chucha! Vale, genial. Vale, tenemos que intentar remontar en esto último que queda, la verdad. Y no sé cómo lo vamos a hacer. Vamos, dale, 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 dale. ¡Quítalo naranja, quítalo naranja! Me da igual si lo azul no, pero quítalo naranja. ¡Vale! Vale, espero que eso haya hecho algo. Uf. Vale, los naranjas pierden, así que genial. ¡Buenísima! Vale, voy a conectar un momento el mando aquí. No sé si puedo usarlo desde la consola. Vale, digamos que entre partidas voy a intentar cargarlo un poco. Venga, continuar. Es un poco un fastidio, porque no voy a poder... Bing, bing. Como decía, es un poco un fastidio, porque no voy a poder hacer la de... No voy a poder platicar aquí, ¿sabes? En plan... Pero tampoco es que quiero que se me vaya la batería a mitad de una partida o algo. ¿Puedo probar con mi otro mando? No, este no funciona. ¿Te puedes creer que de tres pares de mandos que tengo... Tres pares de mandos. Solo me vaya bien uno. Y uno de ellos, literalmente, esté sin batería. ¿Te lo puedes creer? Me parece increíble. En serio, me parece increíble, de verdad. Fernand. Yo he pensado que pondría Hernán. Defensores. Ay, Dios mío. Voy a intentar ser un poco útil esta vez. Ramen. Hay uno que se llama Ramen en el otro equipo. Qué majo. Me está yendo el drift. Me está yendo con drift. Tío. No puede ser. Qué incómodo, por favor. ¿Quién es Unai? Ah, vale, ya sé quién es, ya sé quién es. Madre mía. Ay, no puedo entrar a esa pantalla, vale. Es que... Tengo la vista muy sensible. Qué incómodo jugar con drift, te lo juro. Estoy intentando hacer lo que sea... Para que se me quite el drift. ¿Cómo puedo quitar el maldito drift, tío? Es que... ¡Ay, no! Que esto me da... Esto me da esquizofrenia. Top mejores batallas contra paratintas que vas a ver en tu vida. Madre mía. Me sigue yendo el maldito drift. Es que... Es que no puedo hacer nada, bro. Es que... ¡No! Es que, tío, el drift. Te lo juro. ¿Por qué está pasando esto? Ni siquiera le he dado al botón de salir.
Hala, toma, fuera ramen. Vale, vamos ganando por lo menos. Gracias. ¡Ah! Chucha. Es que ¿cómo puedo quitar a maldito Drift de este mando? En plan, la partida anterior me iba bien y ahora me va así. Es que... Bro, ¿qué está pasando? Bro, ¿qué está pasando? Bro, ¿qué está pasando? Vale, voy a intentar ver por qué se ha puesto el Drift. Me he cargado el mando. Me he cargado el puto mando. Vale, lo he vuelto a encajar, pero... Literalmente había sacado la maldita ruedita del mando, como tal, y... ¿Por qué no puede salir una cosa bien en este directo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que... A ver, siguiente arma, barredora dual, vale, sé cómo usarla. Voy a ponerle un poquillo a cargar. Me está yendo con Drift. Un poco. Vale, voy a ponerlo a cargar un ratito. Vale, resulta que la solución ante el Drift era romper el puto mando. Lo tendré en cuenta para otras ocasiones. En fin, la vida. Una vacía derrotada, quedan otras dos. Así que, bueno... Ven. Estoy jugando solo con un mando, así que... Ven. Agüita. Que comience el combate. Venga, vamos allá. Espero que se haya cargado un poco. Cuéntate, gracias. Vale, Waffles, Emoji, Gamer, Cut, ¡Kanade! Se me ha salido otro mando. ¡Kanade! ¡Está en mi equipo, Kanade! ¡Kanade Project Seca y cásate conmigo, por favor! ¡Me está yendo con Drift otra vez! Vale, voy a... ¡No! Tío, es que ya ni voy a poder poner el mando a cargar porque me va a ir con Drift. Ya ni voy a poder ponerlo a cargar. Gracias, gracias. Que me muero así por eso. En fin. Hola. Uno fuera. Creo que ha contado más con asistencia que otra cosa, pero... XD. I'm gonna cook. XD. Mira, el Drift ha hecho algo aquí, por lo menos. Qué temazo, en verdad. Suena como una canción de Fall Guys, pero es un temazo. Ay, pues me he muerto. ¡Hala! ¡Buena! Tenemos balizas. ¡Pero no puedo saltar! ¡Porque no! ¡Porque me va con Drift y no puedo ni siquiera saltar bien! ¡Tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Tío, el maldito Drift! ¡Gracias! ¿Cómo puedo quitar el maldito Drift, tío? ¿Voy a tener que romper el mando otra vez? Vale, cuidado. ¡No! ¡Ah! Vale, ultra devastador, Neo. ¡Ah! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído el...
Y me sigue yendo con drift, aún si se me ha caído la maldita ruedita del mando, tío. Y aún así me va con drift. Estoy jugando. Me he hecho daño al lanzar el maldito especial. ¿Por qué tiene que seguir el drift? Tío, o sea, ¿no puede salir nada bien en este stream hoy? No, definitivamente no. ¿Cómo? ¿Dónde está? Aquí está la ruedita del mando. Y ahora se me cae el móvil. Vale. Hemos ganado, por lo menos. Número en ayuda, ya me jodería tener ese título de, todo lo, de todos los que puedo tener del juego. Es que, bro, ¿por qué está esto con drift? ¿Por qué hay drift? Esa es la cosa. 7 kills. Para ir con drift, pues no está tan mal. A ver, ¿qué potenciador tengo? Buena. Voy a apuntármelo, que estoy usando ahora mismo una cosa que uso para tener potenciadores Gucci. ¡Y ahora se me quita el drift! ¿En serio? Estoy flipando. Estoy flipando. O sea, estoy flipando. Estoy flipando, literalmente. En fin. Buscar semilla. Aún me quedan bastantes. Toca ir a limpiar. Vamos ya. No jodas. ¿Qué es esto? A ver, he dicho que es eso como si no lo supiese, pero es que no sé qué hace esa pose. Bing, bing, bing. A ver, reacciones. Primero, se me está haciendo tremendo clipping el tentáculo con el brazo. Segundo, esto es algo que haría Sonic the Hedgehog. ¡Basta! Voy a ponerme esta. Me gusta más. Aunque con esta parezco más guay. Voy a ser Sonic the Hedgehog ahora. ¡Basta! Tengo un caracolazo. ¡Basta! A ver. Rojo, madre mía. Madre mía. Palmazo, pelmazo, genial. A ver. Voy a romper el mando. Porque al parecer con esto se me quita el drift. Bueno, voy a... Bueno, ya que más está, ya lo he roto. Una tricolor, sí. Cargar el mando. Y cuando empiece la partida, pillo el mando rápido. Y vuelvo a encajar esto. Y con suerte estoy sin drift. Bing, bing. Bing, bing, bing. Bing, bing. Bing, 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 bing. Bing, bing. Bing, 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 bing. Luego sí, eso. Me voy a pillar algo para comer, que tengo un poquillo de hambre, la verdad. Y pues aquí esté. No pillo nada para comer, la verdad. Así que igual voy a buscar más galletitas o algo. Dejo que el mando se cargue. Y hago y un poquillo de chatting así. Y así pues tenemos una excusa para que se cargue el mando, la verdad. Me da un poquillo de vergüenza comer en stream. O sea, me pasa siempre lo mismo. Siempre que voy a pillar algo para comer, me da como vergüencita. No puedo hacer nada más ahora, aparte de caminar. Porque sí. Me gustaría que las huellas se pudiesen ser permanentes en vez de que se quiten, en verdad. Estaría guapísimo. Bang, bang, bing. Bang, bing.
Bing, 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 bing. Vale, voy a hacer una cosa, y es que mientras... Voy a usar este mando. Y voy a poner a cargar el otro. Me está yendo con drift, increíble. Voy a poner a cargar el otro. Y así, si este se me gasta de batería, puedo usar los otros. Es que soy un genio. Vale. Van a pasar ya como 3 minutos desde que... Desde que he dicho de empezar combate. Pensaba que me estaba yendo con drift otra vez. Bueno, he encontrado la manera definitiva para solucionar el drift. Y es básicamente... Rompe el mando. Rompe el mando y luego arréglalo otra vez. O simplemente comparte unos Joy-Con nuevos, que seguramente es lo que haga, porque se me ha vuelto a caer la ruedita del mando. Ahora se me ha quedado floja. Vale, ya está. Ahora está bien dentro. Si me compro unos nuevos Joy-Con, quiero que sean los Joy-Con pastel estos, que parecen los de... Los de Wanda Show. Los de Wanda Rising Showtime, tío. Los necesito. Come on, baby. We're playing the Switch with the Wonderland's Showtime Joy-Cons. Lo quedaría yo por unos Joy-Con de Nigo. Madre mía. Es que, bro. Verdad. Es que, ¿cuánto tiempo tarda en conectarse la gente? O sea, Splatoon 2. En la maldita precuela. Tardaba menos en combates. Yo flipo. Anyway, me encanta como todo este directo está saliendo absolutamente mal. O sea, este es un chiste. Porque, ¿sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Le tenía ganas a este directo. Tenía ganas de hacer este directo. Porque es en plan... Me he gastado el dinero de la capturadora y en un alargador para poder streamearlo. Lo cual cuenta como mejorar setup, así que igual lo quito del bingo que hice al principio de... El stream de celebración de mi cumple, igual lo quito de ahí. Así que... XD, la verdad. Defensores. Vamos allá. No me gusta ser color naranja. Crash Bash, me encanta. Me encanta tu nombre. Vale, vamos a pintar. Genial. Una persona que pinta la base, madre mía. Pocas veces te encuentras a gente que pinta la base contigo. Estamos jugando... ¿A qué estamos jugando ahora? Madre mía. Bueno, a ver. Vamos a concentrarnos. Vale, me he lanzado ahí como muy a lo... ¿Viste? Otro día mejor las cosas, eso espero, la verdad. Ah, chucha. No me ha dado tiempo a ver el pie en el mapa. En fin. Voy a intentar no leer el chat mientras estoy combatiendo porque... No puedo hacer genial ahora. ¿Quién está detrás mío? Batería baja. Bueno, voy a ver si puedo cambiar de mando luego. Vale, uno fuera. Podría usar mi secundaria también.
Vale, me estoy quedando mucho por este lado, pero... Vale, Ay, chucha, no soltaba tiempo. Vale, ¿hay alguien vivo por aquí? Mis compañeros y ya, en plan... se nos ha subido alguien a base. No puedo decir genial. Tengo que subir a base. ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! Bueno, a ver, vamos ganando. ¡Ay, no! Vale, genial, 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 genial. Vale, no han pillado otra señal, así que genial. Vale, buena. Ay, podría habérmelo cargado. Podría habérmelo cargado. Pero no. Vale, un momentito. Voy a buscar otro accesorio que tengo. De Switch. Ganadísima la partida. Ahora vuelvo. Creo que lo he perdido, XD. Bueno, a ver. Voy a ver si puedo cambiar de mando. No puedo. Bueno, pues toca romper este. A cargar de base. Ah, este se me ha conectado ahora. Genial, genial, genial. Lo único que debería tener el otro accesorio, porque jugar así es un poquillo incómodo, porque no tengo como la parte de atrás para apoyar los dedos. Este no tiene drift, así que genial. Vale, espérate. Tengo que buscar bien que lo tenga. Creo que lo he perdido. A ver, siempre puedo ponerme algo aquí debajo. Mira, tengo unos peluches pequeñitos. Así que voy a usar eso. Como apoyo. Voy a usar peluches como apoyo. Que comience el combate, a ver qué tal va. Es un peluche pequeño de una jirafa. También tengo de un buey, de un zorro. A ver, voy a ponerlo aquí debajo del Joy-Con. Hace el apaño, la verdad. Hace el apaño. Va a ser un poco incómodo, pero vale. Anda, estamos contra otros equipos. Venga, vamos, de una. Vamos ya. Me encanta esta canción, en plan. Es que es una ambulancia. Me recuerda muchísimo a una ambulancia. O a los bomberos, yo qué sé. ¿Quién me está llamando ahora? ¡No! Me están llamando todo el rato personas a las que les he dicho que tengo directo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde han salido dos? En fin. Es raro jugar así porque no tengo el accesorio normal de la Switch en la que pues puedo poner los Joy-Con a lo... El que tiene como básicamente apoyo de Joy-Con. Así que tengo que usar un peluche de jirafa para apoyarme. Lo cual es un poquillo incómodo, pero bueno. Nos han pintado todo, chaval. Batería baja este también.
Madre mía. Muy mal todo. Muy mal todo, en verdad. Vale, tenemos otra señal. ¡Ah! ¡Se me quedo sin tinta! No he reaccionado bien. En fin. Vamos allá. Tengo que aprender a jugar mejor, la verdad. Vale. A ver, con suerte este ahora se nos pira de la base. Genial. Es que no sé cómo moverme mientras digo genial. Sé que hay gente que lo hace, pero... Sigue ganando los amarillos. Vale, uno fuera. Yeah, he lanzado un poco el especial porque sí, pero... Yeah. Vale, a cambiar de mando otra vez. Vamos allá. Voy a dejar el peluche aquí de jirafa al lado por si acaso. N-Pacer. Se llamaba N-Pacer como el N-Pacer test. Vale, ahora... ¿Dónde he dejado la ruedita? Aquí. 3 kills y 7 muertes. Madre mía. Que nadie diga que no sé jugar a este juego. Vale, a ver. Siguiente arma que me toca... Son las duales normales. ¿Dónde están? Aquí. Sí, son las normales, vale. No, es que no estoy intentando escanear ningún amiibo. En fin. Voy a encajar la ruedita otra vez. Vale, genial. No, sigue yo con drift. A ver. Si le encajo esto así fuerte. Atrás. Atrás, Satanás. Vale, ya se le ha quitado el drift. Genial. ¡Eh! ¡Hola, Juan! ¡Buenas, Juan! ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Creo que todo bien. Voy a banquear un poquito demasiado, pero... Vale, a ver. Estas duales tienen bomba ventosa. No sé cómo usar la bomba ventosa. Sé que hay gente que la usa de genial, porque a veces ni la veo. A la bestia, destruye el mando. Efectivamente. Está saliendo todo mal en este stream, Juan. No... No puedo darte explicaciones de esto. He conseguido un potenciador para las gafas. Luego tengo que verlo. Porque me he centrado mucho en cambiar mandos y todo esto. Y no he visto si he conseguido notificación. Potenciadores. En fin, vamos allá. En fin. ¿Cuál es la mejor canción de los Splatfest y por qué es Big Betrayal? En plan, de los Splatfest el 3, porque si no... Lo siento, pero la música de Cefalopop es la mejor del juego. Vale, he hecho un poco una puta mierda con esto ahora, pero... ¡Oye, el salto explosivo! ¡Oye, el salto explosivo! Es que... En el 2 era... Era conteable, ahora es imposible. Ahora te lo comes sí o sí. No sé qué está pasando hoy. Es que estoy jugando fatal. Estoy jugando fatal. Vale, a ver. Hay dos arriba, tío. Vale, uno fuera. ¿La brocha se ha ido para abajo o sigue aquí arriba? Bueno, pincel. ¡Ah! ¡Estaba arriba! Madre mía. Terrible todo. Me parece muy mal todo.
Vale, vamos a remontar un poco. ¡Ah! Las duales. Pensaba que había explotado algo. En plan, una de las minas, igual, de estas que ponen ahí como las trampitas. Pensaba que había matado eso. Tiene ultra señal. Bueno, mejor el otro equipo que nada, la verdad. A ver, tampoco sé por qué me estoy ardiendo tanto. Porque. Píllala, píllala. Vaya. Ahí está, vale, genial. Vamos a pintar, vamos a pintar, vamos a pintar. Hay que quitar naranja. Voy a dejarle que la pille y todo, porque prefiero que ganen los morados a que ganen los naranjas. Casi también me gano puntos yo, ¿sabes? Vale. Vale, uno fuera. Podría no haber usado el especial y haber lanzado una bomba ventosa, pero no lo he hecho, qué bien. Vale, espero que por lo menos hayan ganado los morados. Porque no ves que había tanto naranja. Vale, nos han ganado los naranjas. ¿Cuántas partidas seguidas llevamos perdidas? Vale, creo que dos. Brocha maestra usa hoy. De hasta los precios ha usado hoy. Bueno, usado el DX, no el normal. Así que voy a probar usar el normal. Número en liquidar rivales, solo he matado 5. Ah, ¿no limpiaba antes las gafas? Voy a ir a limpiarlas. Me habrá pasado lo del mando. Espérate. Vamos a cambiar de arma rapidillo. Devastador Express, ¿dónde está? Aquí. ¡Vamos allá! Que no sé por qué me he pasado de los amiibo. Vale. A limpiar. A limpiar ranurillas. Tengo bastante dinero. Bueno, bastante. Quien dice bastante dice lo normal que te dan en Salmon Run. Ay, claro. Tengo que dar a limpiar, no recoger encargo. Ja, 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 ja. Que hablando de encargos. Me ha llegado tremendo gorrazo aquí. Pero no sé con qué usarlo. Eminencia equipo sábado. Vale. Si subo eso ya tengo el rango máximo, creo. Pero... XD. Calla, Siver, que no quiero saber nada del equipo viernes. Vale, perdemos una vez más en este y cambiamos de modo. Vale, a ver, con este blaster... Vale. Tengo que guardar la distancia, porque si me acerco mucho y fallo el disparo... Vale. Tengo que acercarme. Las minas... Tengo que pensar dónde ponerlas en el mapa. Si eso alrededor de la... De la baliza... Y el especial, pues lo que me salga, en verdad. A ver. No, no, no le he dado bien. Es que, a ver. Lo bueno de los splats es que a la hora del territorial... Pierdo partidas. Sí. Debería votar otro equipo en el Splatfest para hacer que pierdan las partidas, también. No, mentira, pero... Lo bueno de los Splatfest es que puedo centrarme en probar armas que no suelo usar. Batería baja. Vale, hora de cambiar el mando otra vez. Vale. Allá vamos. Rosita. Cuéntate, gracias. A por otra vez la jirafa abajo. ¡Qué mona es, madre mía! Es como súper aplastable, me encanta. Abasito. Comienza el combate. Vale, vamos ya. Miedo, la verdad. ¿Qué me mandaría a jugar con una jirafa? Con peluche de jirafa como apoyo. Mary tenía razón. Esto está siendo literalmente con muchísimos espejos. O sea, terrible.
gay person. Yo también. Mood. Vale, a ver. Voy a poner una trampilla aquí, porque no soy atacante. Voy a poner una trampilla aquí para evitar que nos suban a base. Se ha caído alguien ahí. Me ha dado tremendo humscare el bro, en plan... Top 5 scariest humscares. Ah, estaba un toque. Vale. Poner las trampillas ahí es bueno, porque va a haber gente como esta que literalmente va a colarse en base y XT. Vale, a ver, tengo que poner una. Aquí. ¡Ah! ¡Chucha! No había visto la tintralladora. Vale, a ver. Con suerte, para otro stream, no tengo que hacerlo de esto de cambiar de mano todo el rato. ¡Tío! ¡La tintralladora! En plan... Kill yourself. Kill yourself. I mean it. With 100%. With 1000%. Vale. Vale, voy a tomar las trampillas. Genial. Vale, uno fuera. ¡Ah! Terrible. Muy mal. Samu. Samu, espero que te pase algo muy malo esta noche. Seguramente sea yo la responsable de ello. ¡Me ha quitado la trampilla! Que te den. ¡Ah! No sé jugar este juego y no sé jugar con los blasters. Vale, yo ven aquí. ¡Pero eso ha sido directo! ¿Cómo no te has muerto? Vale, gracias. Vale, ¡No! 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 ¡Pero si le hago el botón de saltar! ¡Le hago el botón de saltar! ¡No puede ser! ¡No puede ser, bro! Encima mi compañero creo que también le pasó lo mismo. No puede ser. ¡Ah! ¡Qué pesados! ¡Qué pesados de verdad! Te doy un poco de piedad por jugadores que no saben usar blasters. ¡Gracias! Nada, perdidísima. Perdidísima. Bueno, pues... creo que toca cambiar de modo. Porque ya he perdido 3 seguidas, ¿no? En plan... Déjame comprobar ahora. Porque la siguiente arma es lanzatintas espacial. Tiene para detectar y el... tintófono. Vale, genial. Y ahora es cuando me toca número 1 liquidar rivales. Es que te imaginas... No, voy a limpiar la camisetita. Vale, a ver. Terminar, lo siento, pero... Yo ya estoy cansada de todo. Accesorios, ¿qué te...? Vale, es la otra... He dicho que era lanzaditas espacial. Aquí. Y a limpiar la camiseta. Vamos ya. Brum. Para afuera. Por lo menos tengo esta jirafa de apoyo moral, la verdad. Me encanta. Enrizo. Siempre me ha hecho gracia su nombre, la verdad. Enrizo. Tengo 18 super moluscos y no sé desde hace cuánto. O sea, tengo algo de la tienda que no me he fijado. Ah, vale, vale. No he pedido nada de la tienda, qué bien. Bueno, nada que hacer al respecto. ¿Qué hora es? 6 y 20. Vale, tengo bastante tiempo libre. Hasta las 8 y media, más o menos. Creo que al final mejor no me pillo nada para comer, porque luego no ceno. Ah, espera, ¿qué?
Las cosas estas de Jairo se podían... Cuando digas las demás disponibles en la medida de tu tinta, podrías canjear la licencia de Jairo por fichas a premios. ¡Ah! ¡No sabía! ¿Hace cuánto es eso? No hace gracia, porque literalmente sigo... ¿Qué nivel tengo? ¿Qué nivel soy? Bueno, tres pérdidas. XD. XD, 20 victorias. Madre mía, terrible. ¿Qué nivel soy? Bueno, voy a irme a las informales que tengo aquí. Bueno, voy a ir a los mods que menos tenga, así que voy a ir a formal. ¿Pero qué nivel soy? ¿Puedo verlo aquí? No. Porque se ve lo del Splatfest. Tengo mi taquilla sin decorar de hace un montonazo de meses. ¿Cómo decoré mi taquilla? Ah, con todo rosita. Es cuando estuve en mi época rosa fresa. Tengo que decorarla todo con moais. En fin. No tengo nada en formales, así que voy a ir a las formales. Quiero ganar un poquito de puntos y todo. Ya tengo 85 licencias. Madre mía. Viciado. Es que yo me estoy viendo. Tengo nivel 20 y pico, 30 o así. Y el Sora, todo viciado. ¿Cuánto tiene? ¿115? Madre mía. Sora, por favor. Chill. Que se note, o sea... Me hace mucha gracia porque en Splatoon 2... Splatoon 2 fue como mi momento hiperfijación. De literalmente estar hiperfijada con Splatoon. Pero con el 3 es como que... No se siente igual. El juego me gusta, sí, pero... No se siente lo mismo que con el 2. Es como que... No sé. 156, madre mía. Me parece todo muy mal. Pero es que... No sé, es que siento que con el 3 está como medio... Con el 2 lo sentía que tenían más cariño, la verdad. En el 2, literalmente, ni siquiera al de medio año del juego ya nos metieron nuevos peinados, un nuevo modo de juego. En el 3. No tengo casi nada que mencionar, la verdad, importante del 3. Espero que con la cara del orden cambie esto. Y justifique, tipo, la falta de contenido. Bueno, si puedes llamarlo así, en el juego. Y que una vez salga la cara del orden sea como... Un momento para que renueven Splatoon. Y empiezan a salir un montón de cosas tochas, la verdad. Porque yo sentía que el 2 tenía como más cariño, era como más bonito todo. Y el 3 es como... Seguir la típica de pases de batalla, XD, lo normal. Pero ni así más. ¡Hola, Swan! ¡Buenas! ¿Qué tal? Me pasa igual, Splatoon 3 no lo siento igual. Es que... No sé, es raro, en verdad. Capi Order. Pide combate. ¿Cuánto tiempo ha tardado? 134 segundos, creo que ponía. Tremendo. Me está doliendo un poco el dedo chiquito de... De literalmente estar como con la... Con el peluche de... Del peluche de... Jirafa, debajo. En fin, territorial normal. Vamos allá. Espero que el otro mando se me cargue rápido porque quiero quitarme la jirafa esta de aquí abajo, la verdad. Fua, este mapa cuando estábamos jugando al escondite una vez. Maldito Katsu. Katsu, se llamaba escondite. No pillar el sniper y empezar a matar a todo el mundo. Katsu, por favor. Si estás viendo esto, Katsu... Te odio. ¡Ah! Chucha. Abdulaziz. Vaya nombre. En fin. XD. En verdad digo vaya nombre a cualquiera que me cueste leer. Es que... Soy un poco mala persona. Ni que Kituki no Zombie fuese un nombre más fácil de leer. Es que, madre mía. Vale, uno fuera.
Vale, vamos ganando, creo. Vale, quitar estas es importante, creo. O simplemente dejo que exploten y luego pinto por encima. No, no, no sé. Ugh. Hace mucho tiempo que no toco el Splat. La verdad es que yo he vuelto al Splat Fest. También hace tiempo que no lo toco. Arrasados, madre mía. Vamos a perder, vamos a perder. ¡Contra el equipo de Megan! ¡Madre mía! Si fuese Ryan no me quejaba, pero es que Megan. Megan. ¡Ah! De todos los equipos, ¿por qué Megan? Es que... me hace más ilusión, la verdad, ganar una por 100 o una por 10 que jugar tricolor, la verdad. Que se supone que tiene que ser el modo guay del Splatfest. Rodillo ahí. Ah, vale. Fuera. Vale, creo que se lo han cargado. No, está ahí. Ay, he sobrevivido. ¡Hala, para afuera! ¡Vamos a ganar al equipo de Megan! ¡XD! Se siente muy bien ganar al equipo de Megan, en serio. ¡XD! ¡Turututu! ¡XD! ¡Vas a perder! ¡Me voy a estudiar! ¡Chaito, gente! ¡Chao, Sean! ¡Que te vaya bien! ¡Hemos ganado al equipo de Megan! ¡Vamos! ¡Vamos! Nah, pero es que encima me hace gracia, porque encima tenemos el color de tinta de Megan. Los colores de los Splatfest son muy originales. Ah, puñito. Megan y Angie se intercambian de colores. Ryan sigue igual. Me encanta. Piola. Todo piola. Nuevo potenciador. A ver qué tal. Ah, vale. Ranura. Nuevo. Voy a añadirlo. Puntos festivos. Madre mía. Vamos a continuar. A ver, ¿qué potenciador he recibido? Retorno Express, vale. Buscar semilla. Aún me queda. Jolín, que sí me queda. Se motiva. ¿Qué? ¿Cómo? Bing, bing, bing. Bing, bing. Bing, bing, bing. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Es muy raro que Splatoon 3 te cargue tan rápido, ¿verdad? O sea... ¡vamos allá! ¡Territorial! Le Mother, me encanta. ¡Víctor! Es que lo de Víctor, tío. Una vez, en el Darroa Pendejos, estábamos haciendo... llamada viendo vídeos random. Era nuestra época de Amino, ¿vale? Y pues yo me estaba poner todos vídeos random que tenía en mi galería. Y pues puse uno random que tenía guardado. Y cuando pongo el vídeo, empieza normal, pero luego se cambia a zoom de un hombre de piel de color. No quiero que suene racista ni nada, en plan, quiero que... quiero respetar, pero era básicamente eso, pero con una tula demasiado grande y se escuchaba ¡Víctor! ¡Víctor! Y no sé por qué tenía eso en mi galería. O sea, seguramente me lo hubiese mandado alguien por WhatsApp. Es la explicación más lógica. Porque no, porque en WhatsApp se te guarda todo. Adito Rodillo. Isk. En fin. Es que... si es así... es que seguro que me lo han mandado alguien por WhatsApp. Y espero que esa persona... literalmente... se pudre del infierno. Son palabras muy fuertes, pero... ¿qué? ¿Había una bomba? Ay, Dios mío. Madre mía. Nos están... bueno, a ver... es nuestro equipo, así que no me importa tanto.
Pero sí que le afecta a mi orgullo. En fin. ¡Juanero! ¡Juanero! ¡Madre mía! ¡Juanero Turner! ¡Juanero mi ídolo! ¡Juanero mi padre! ¡Madre mía! Los momentos de LGO con Juanero. Cuando Juanero tenía la racha interminable de check-in en LGO. ¡Madre mía! ¡Qué ídolo! ¡Qué ídolo Juanero, en verdad! Necesito quedarme por aquí, pintar un poco y ir recargando mi especial. ¡Ay! Hay gente. Vale, equipo, vamos allá. Vale. Seguimos en peligro. Nada, perdemos esta. Muy mal todo. La mayoría de partidas que me tocan son Mirror Match. Same. Puedes verlo. Madre mía. A ver, no me ofende tanto perder por mi mismo equipo, la verdad. Me ofende en cuanto a mi ego, pero... En fin. Le Mother. Me encanta. Le Mother. Qué ídolo. Número uno en ayuda. Terrible. A ver. Ah, cambiar equipo y continuar. ¿Qué arma me toca ahora? NZAP 85. ¡Vamos! Me gustan las NZAP porque las meneaba en el 2. Una temporada en la que las estuve meneando. Así que genial, la verdad. Vamos ya. Vale, esta tiene ventosa y support. Vale, genial, genial, genial. Creo que estuve de las primeras... Cuando estaba... Vale, empecé un proyecto. Lo puse en Twitter. Cuando estuvimos con la beta ahí de Splatoon, con la Testfire. Dije que tenía un equipo competitivo y eran los... ¿Cómo se llamaba? Los Fortune Killers. Literalmente era yo la única persona que decía para entrenar. No, terrible. Pues ese proyecto literalmente se murió como más de un mes o menos porque... XD. No he dicho genial. Pero... Sin más, la verdad. Desde entonces ya también no tocar mucho el competitivo porque las experiencias que he tenido haciendo yo proyectos... Pues XD. Muchas veces siento que... Soy yo la única que le pone ganas a las cosas, la verdad. Y me hace sentir un poquillo XD. O sea, no pasa siempre, obviamente. Pero es que soy una persona que hace muchos proyectos. Y para ellos muchas veces requiero de gente. Entonces, pues cuando me pasa es como muy... Gracioso, la verdad. Terrible. En fin. ¿Qué me está diciendo? Vale. En cuanto a clanes de Splatoon, intenté hacer ese competitivo que he mencionado ahora. Y también hice uno con una chica hace mucho tiempo. Pero fue mi primera pareja, así que salió muy mal eso. No te voy a mentir, no voy a mentir. Hubieron momentos muy bonitos ahí. Lo pasaba muy bien con esas personas. Pero acabó siendo muy... Pasaron cosas muy desafortunadas, la verdad. ¡Ah! Vale, quería escapar, pero no he podido. En fin. Si hubiese lanzado por un solo especial, podría haberme regenerado antes, pero no XD. Es que he pensado... voy a irme al centro, me pongo el especial para que pueda pillar a mis compañeros, así todo el mundo... No. La amistad no funciona en este juego, Nozomi. Destruye a tus enemigos. No tengas piedad ni por tus compañeros. Pilla esto, por favor. Quiero ayudar. De nada. No puedo lanzar bulla ahora. Vale.
Tiene bulla. ¡Oh! Uno fuera. Esto aquí. Pilladlo. ¿Qué? No, terrible, terrible, terrible. Me parece muy mal, me parece muy mal. Me parece muy, 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 muy mal. Ir por aquí. He pintado más la pared que el suelo, me parece muy mal. 45k puntos de las duales. ¡Viciado! ¿Qué estás viciado? Sora. Chill. Chill. Voy a encender la luz. Ay. Que me estaba quedando ciega. I will cry. Yeah, you better. You look like the nerd emoji. Oh my god. Yo también me parezco al nerd emoji en la vida real, pero... terrible. Me atrae atención. Eso es malo, en plan... es en plan, felicidades, los rivales te han apuntado a ti sobre todo. En fin. Llevan dos perdidas seguidas, así que voy a cambiar de arma. ¿Qué toca ahora? Salpicadora 2000. Qué miedo me da este arma. Aquí. Vamos allá. Espérate. Menú de combates. Sí, hemos pillado dos. Una más y cambiamos de modo. Me está doliendo literalmente el tener la jirafa abajo. Voy a quitármela. A ver si me apaño así mejor. Vale, a ver, este hermano... tiene alcance generoso. Tiene este especial que me gusta bastante. Tiene telón de tinta. Telón de tinta no suelo usar mucho como tal porque... nunca me da tiempo a tirarlo. Pero a ver, supongo que puedo aprender a usarlo. Vale, una cosa que no sé si renta más es hacer esto, el Squid Search este, o hacer como hacía en el Splatoon 2 así, con la, presionando el botón de R con la bomba y usar eso. No sé qué es mejor, la verdad. No sé con qué voy más rápido. En fin. Lo bueno de esta arma que hace un daño increíble. ¿Chill? ¿Qué significa eso? ¿Se come? Significa Splatoon 3 Chill Season, temporada de invierno en inglés, pero no sabes inglés, XD, skill issue. A ver, contra equipo de Megan otra vez. Genial, chicos, vamos a matar el equipo de Megan. Nos cae mal Megan, vamos allá. Es que no sé si hago bien pintando la base, porque veo que todo el mundo se va al centro. A ver si con esto le doy a alguien. ¡Ah, pues sí! Adoro este especial. Literalmente, cuando menos te lo esperas, te cargas a alguien. Porque sí. Es que este especial no sé si sea tanto para matar. Sino para... joder, en plan... es para joder, en plan... y estás, si estás literalmente a poca vida, te fastidias. A ver... uno fuera. Vale, a ver. Ah, chill. Gracias. ¿Hay alguien aquí detrás? No. ¿Por dónde? Rollo carbono de X. ¡Ese era mi main del 2! Ay, quería darle a otro, pero bueno. ¡Ah! Vale. Si está diciendo aquí, supongo que será porque se ha escondido bien. Vale, muchas gracias. Eres el mejor. Literalmente, te como la boca ahora mismo. No puedo darle desde aquí. No tengo esto cargado.
Vale, retrocede, retrocede. Moon retrocede. Nozomi retrocede. Vale, vamos a hacer combo. ¡Venga, combo! ¡Woohoo! Ay, no sé qué estoy haciendo. ¡Ah! ¡No, no me saltes! ¡No, no me saltes! ¡No me saltes! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Están remontando, están remontando. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Es el equipo de Megan, por favor. Ay, Dios mío. Squidroll para moverte y esquivar está muy bien. Y lo otro es para cambiar de dirección drásticamente según la animación. Ah, vale, vale, genial, gracias. ¡No puede ser! ¡No! ¡No salga! Me niego. Me niego a hacer. ¿Por qué te mueves como un robot? El otro es Kani. Esta se cree muy cute. Y el otro pues se pone a hacer breakdance porque sí, mientras imita a uno de los personajes del manga de Splatoon. Bro. Odio el equipo de Megan. Odio el equipo de Megan. Es que, primera de liquidación. ¡Ya! ¡Pero me he muerto más que he matado! Terrible. Vamos a cambiar de modo, que hemos perdido tres seguidas. Vale, a ver. ¡Cállate, Megan! ¡Cállate! No quiero saber nada de ti. A ver, siguiente arma. Pistola de élite, réplica. Vale. Básicamente un lanzatintas. Vale, a ver qué otro modo. Tenemos menos combates. Portación 34.000, 22.000. Vamos a tricolores otra vez, gente. ¡Yuju! ¡Qué divertido! ¡Tricolores! ¡XD! Lo de las caracolas no lo entiendo, la verdad. En plan, no sé qué hacen, pero. Tipo las. No caracolas, en plan, las perlitas estas que ganas por jugar. En plan, esta es la que tenía justo al lado de la aportación. Esa. No sé cómo usar este especial, pero. It hits hard, es lo que importa. En fin. En verdad no sé si rentaría hacer un equipo competitivo de Splatoon de Dream Rail, ¿te imaginas? Nadie tendría absolutamente tiempo para entrenar, pero sería gracioso. Dream Rail, grupo VTuber, también en... grupo de Splatoon... Una mentira. Pero estaría guapo presentarse a algún torneo, en plan, si... A ver, creo que los únicos que tienen Splatoon 3 de aquí de Dream Rail son Katsu y Meli. Pero estaría guapísimo presentarse a algún torneo o algo. ¿Te imaginas? Así que... hacemos a Dream Rail más conocido. Me olvido decir genial. Voy a pintar, ya que la otra persona no lo hace, pues. ¡Ah, pues! Pues sí está pintando. Me ha escuchado. Muchas gracias. Me ayuda, ya que yo no puedo hacer mucho porque no me acostumbro a jugar así. Vale, somos atacantes, así que... ¡Ah! Terrible. Me estoy quedando un poco con la vista bastante fatigada, la verdad. Está con es que está bastante delante de la pantalla hoy. Vale. Me pasa que... Creo que estoy empezando a ver un poco borroso, la verdad. No sé si es por la... Como tal, por las gafas y todo esto, pero... ¿Dónde está? Se ha ido. Ah, vale. Guay. ¡Ah! Hay alguien detrás. ¡Ugh! ¡Qué asco! ¿Pero cuándo ha subido ahí? Si no estaba antes.
No tengo ni idea de qué ha pasado, la verdad. A ver. Por lo menos, en plan, es nuestro equipo y no el de Megan. Es que yo lo único que quiero ahora es que llegan el Splatfest. En plan, la pobrecita se lo merece. ¡Ah! Tío. Ha sacado un clip, Se ha quedado ahí para sacar un clip, madre mía. Salta Mazomi. Bueno, fuera. ¡Ah! ¡Blaster, basta! Qué pesado es. Cuidado, tienes el blaster ahí encima. Ahora ahí, para afuera. A ver. No me gusta esto de que esté el atormentador aquí. Ay, no. Me he venido a tinta naranja muy felizmente. Ay, Dios mío. No hago más que morir, literal. No, la perdemos. Ya no hay esperanza. No hay esperanza para mí. I try so hard. Ahora entiendo a Nemi y su obsesión con la canción de I try so hard and I so far. In the end, it doesn't even matter. Ahora entiendo a Nemi. ¿Puedes tener los pantalones así naranjas? ¡Qué feo! ¡Lo siento! ¡Qué feo! No me gusta nada. ¡Ew! Terrible. Me muero el doble de lo que mato. Es que, bro. Eso sí que es skill issue. Siguiente arma. ¿Por qué me haces esto, juego? ¿Por qué me haces esto, tío? Preferiría un puto sniper antes que esto. Encima tiene el peor especial del juego. A ver, se salva un poco por la curling y porque puede pintar y estamos en literalmente territorial, pero... Esto por matar va a ser horrible. Es que mira... A ver, matar rápido, pero me tengo que acercar una barbaridad. Y este especial es horrible. Anyway. Ven aquí. Plop. Plop. Es que ni llego arriba. Ni llego arriba. Es que tan mal es este arma. No me gusta este arma, lo siento. No me gusta nada. Voy a subirme aquí arriba. Quiero hacer una cosa. Pues no me ha dado tiempo a hacer la cosa que quería hacer, qué bien. Me duele la mano. Tío, me duele la mano. ¡Huevitos! ¡Me encanta! Me encanta. Huevitos, qué fantasía de nombre. Huevos, huevitos, huevazos, huevazo. No, huevozo. No, no. Mejor me callo. A ver, a pintar. Ya me encargo yo de pintar. ¡Eana, haz algo! Gracias. Hay un rodillo ahí. ¡Hala, para afuera! Dos para afuera. Muy mal. ¿Podría haber hecho algo? Sí, lo he hecho. No, porque soy muy mala persona. ¡Ah!
Se ha vengado de mí el rodillo. ¡Huevitos! Me encanta. ¿Por qué tiene tanto retorno express? Ya nos han quitado dos ultraseñales, bro. Terrible. Me parece muy mal. Bueno, fuera. Vale, asistencia, genial. Ugh, muy mal ahí, muy mal. Muy mal, Nozomi. Vale, a ver. Vamos ganando en cuanto a tinta. Vale, genial. Debería tener los combates territoriales así también puesto. ¿Quién va ganando? Uno fue fuera. ¡Ah! ¡Los rodillos! ¡Los rodillos! Me recuerda a eso, a que una vez alguien me dijo que... Un amigo que tenía antes me dijo que en un maldito vídeo de WatchMojo de top armas más rotas de los videojuegos salía el rodillo de Splatoon 1. No puede ser, bro. En plan, ¿en qué momento? Voy a quedarme por aquí hasta que... Chucha. Estoy un poquito XD. Vale, a ver. Si aguantamos hasta el final, de puta madre. Rodillo por aquí. Otro fuera. Vale, vamos allá. Splat, 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 splat. ¡Ah! ¡No! ¡No me ha dado tiempo a lanzarla! ¡No! Lloro, lloro. Pero bueno, creo que hemos ganado. No puede ser. Digo que sí. ¡Vamos! ¡Yipi! Feliz de ser del equipo de Fry, la verdad. De Angie. La adoro con toda mi alma. Es monísima. 7 kills. Creo que he subestimado este arma. Y bastante. Fue ahora que me acuerdo. Había un creador de contenido de Splatoon que veía hace tiempo. El GG Gabriel Gaming, y creo que este era su main. Era el tío este que tenía el Inkling rosita con el mechón este al lado. Y tenía el gorrito de paja. Y la camiseta esta de rayas. Y hacía como... Meme compilation de Splatoon 3, estaba como en otro grupo de youtubers, así que jugaban Splatoon todos juntos. Y pues yo veía bastante ese contenido, la verdad. Me caía muy bien el tío, me caían muy bien todos los de ahí, la verdad. Eran como... Me encantaban los vídeos en los que jugaban juntos o así, al escondite o así. Aunque creo que el que más... he visto contenido es Splatoon. Atacantes esta vez, vaya por Dios. Del que más he visto contenido es Splatoon. Aparte de Eleven. Ha sido Octoboy. Octoboy es una leyenda. Big Pipi. No puede ser, no puede ser. Vamos allá. Fue a flashbacks. Una vez en uno de mis vídeos viejos, alguien me dijo que literalmente mis vídeos parecían de Eleven. Y que mi voz también se parecía a la de Eleven. Y es en plan... Mi voz en serio se parece a la de Eleven. Duda existencial. Mi voz se parece a la de Eleven. Porque eso me está atormentando, literalmente. ¡Ah! A la mira, XD, afuera. Vale, hay bastantes naranjas vivos, así que no puedo pillarla. ¡Ugh! ¡Ay! No pasa nada, Sora. Muchas thank yous por venir al stream. ¡Suerte! Vale, se nos ha colado alguien. ¡Para tintas! ¡Ugh!
¿Dónde está? ¡Tío! ¡Tenemos a un paratintas en base! ¡Tío, basta! ¡Te odio! ¡Eres un pesado! ¡Gracias! ¡No vuelvas! ¿Tienen balizas? No. Dos fuera. ¡Ah! Casi, 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 casi lo consigo. Pero bueno, me he matado a tres, así que de genial, la verdad. Estaría guapísimo que te salga alguien por algo por matar a seis personas en tricolor. Sería graciosísimo. Pero de verdad, en serio. ¡Ah! ¡El rodillo! ¡No! Wilkie, madre mía. ¿Cómo te salto? Cuidado, cuidado. ¡Vamos! ¡Buenísima! ¿Dónde está el naranja? ¡Ah, chucha! Bueno, me da que la perdemos. Perdidísima esta, la verdad. Terrible. Bueno, creo que subestimó el marcador. Ah, no, espérate. Espérate, ¿eh? ¡No! Maldigo al paratintas. A dos puntos de... Me caes mal. Me caes muy mal. Pero muy, 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 muy mal. Terrible. Terrible. Me parece fatal. Vale, a ver. Siguiente arma. Motatronic Dual Negro. Vale, a ver, ¿dónde está? Aquí. Robobomba y tiburoncillo. Voy a ver si puedo cambiar de mando, porque me está doliendo un poco la mano. Así que aquí esté. Espero que este tenga suficiente batería ahora. Sí, esto es mucho más cómodo, la verdad. Va con drift, así que a romperlo otra vez. Sigue con el drift. A ver. Voy a pillar esto aquí. Pues no se le quita el drift. No quiere. A ver. Vale, ahora se la ha quitado. Voy a... ¡Ah! Vale, ya está. Piola. Vale, ahora con suerte no tengo que volver a cambiar de mando. Que así es muchísimo más cómodo. Así no me duele tanto la mano. Quería comprobar justo ahora el si este era el que giraba cuatro veces, pero no he podido. ¡Jeffrey Z! ¿Qué tal? Yo muy bien, muchas thank yous. Thank you por preguntar. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal va todo? Mira. ¡No nos ha tocado combate espejo! Increíble. Increíble, la verdad. Hondo. Increíble. Vamos ya. Vamos a ganar esta. Venga, que sábado es el mejor día de la semana, hombre. Me parece indignante la cantidad de partidas que hemos perdido hoy. Tenemos que ganar más. Chill, chill, chill. A ver, esto ya lo he dicho. ¿Por qué has lanzado la bulla ahí? Se ha muerto, vale. ¡Ah! Bueno. A ver. Esto ya lo dije por chat una vez. Como personas tanto del equipo de Ryan como de Megan, tenemos que colectivamente unirnos para literalmente
¡Me has interrumpido! Quería decir que las personas del equipo de Ryan y las de Angie tendríamos que juntarnos colectivamente para atacar al de Megan. En plan... Te pasa por no escucharme. No puedo darte bulla ahora, amigo. Entérate. Me ha matado el lanzatintas plus B y yo no he matado a nadie. Bueno, una persona, pero XD. No importa. Sigue siendo poco. No hago más que morir aquí. Turbo devastador. ¡Ah! Vale. ¡Ah! No puedo, no puedo. ¡Ah! Dios mío. ¿Cómo va? Vamos perdiendo de paliza. Dios, tienen dos bullas, madre mía. Es que, bro, esto es un dolor de cabeza. ¡Ah! ¡Nos ha venido una base, por favor! ¡Ah, no puedo! Tiene el especial, tiene el especial. ¡No puedo! ¡Estoy enfrentándome a uno! ¡No puedo darte genial ahora! ¡No puedo! ¡Entiérate, por favor! ¡Ayúdame! ¡Yo tengo muchos quereres! ¡Ayúdame! ¿Por qué mi base está sucia? ¡Ayúdame! ¡Yo tengo muchos... Gracias. En fin. Ah, terrible, la verdad. Muy mal, muy mal. Perdidísima. Muy mal, la verdad. Terrible. Odio. Tío, es que este equipo de Ryan deberían juntarse para también ir a donde... El de Megan, madre mía. Acabo de ver... Primera intervención en el chat. ¡Ay! Me acabo de dar cuenta. Muchas, muchas thank yous. Llegué de casualidad, ¿de qué va el juego? Vale, este es Splatoon, ¿vale? Ahora mismo, hay un modo... estamos... O sea, vale, a ver. Cada mes hay una cosa llamada Splatfest, en la que tienes que votar a tu equipo favorito de tres que están disponibles. Y te dan solo un modo en concreto llamado el territorial. Esto solo se puede poner... este está, es como un modo permanente, pero... En esos Splatfest es el único que puedes jugar. Bueno, a ver, aprovecho ya que se ha quitado el tiempo. La siguiente arma que tengo que usar es la tintralladora. ¡Vamos! Una buena, por fin. Vale, a ver. En los distintos modos de juego... está el territorial, que es saber de quién a ver quién pinta más en 3 minutos. Luego, dentro del territorial, en los festivales, hay un modo de combate que se llama tricolor, en los que los tres equipos se enfrentan. Hay dos atacantes. Los atacantes tienen dos... Tipo, los atacantes... Hay dos equipos de atacantes, y esos dos equipos de atacantes tienen dos personas. Y esos dos equipos... pues pueden pillar del centro unas cosas que se llaman ultraseñales, que son como cosas que te ayudan a pintar más. La cosa de estas es que básicamente... pues a ver, es difícil pillarlas, porque luego del equipo de los defensores hay 4. Lo bueno es que si cualquiera de los atacantes gana, le cuenta como victoria también al otro equipo de atacantes, así que genial. Pero luego el modo territorial normal es a ver quién... Son dos equipos de 4 personas y a ver quién pinta más en 3 minutos. Luego tienes, obviamente, el modo historia. Luego que hay como distintos minijuegos y así. Va a salir un nuevo DLC la semana que viene. El jueves. Yo estaré streameando el domingo. Que va a ser como un roguelike. Pero luego hay otros modos en este juego que son los modos competitivos. En los que básicamente tienes que... Hay uno que es de Hay uno llamado torre, en el que tienes que subirte a una torre y llevarla a la meta, que se mueve cuando te subes encima. Luego hay otro que se llama pez dorado, que es parecido a torre, pero tienes que pillar el pez tú y lo llevas así y es a la meta. Luego hay otro que se llama pintazonas, que es como el territorial, pero se centra en una sola zona del mapa. Y los dos equipos tienen que tener esa zona pintada. Y una vez la pinta, pues hay como un contador de 100 segundos, creo. Y pues si las tienes pintadas, bajando. El otro equipo lo que tiene que hacer es básicamente evitar que tú pintes la zona y así, básicamente. Es básicamente a ver quién pinta... A ver quién lleva el contador de la zona cero antes.
Y luego hay otro llamado Salto Almeja, que es básicamente baloncesto, pero mal. ¿Eres de España? Sí, efectivamente. Más específicamente de País Vasco, porque a veces hacemos chistes en euskera, o hablamos en euskera por la cara, así que... sin más. Bueno, después de esta explicación un poco chafa... creo que voy a seguir en tricolores. Porque, a ver, ¿cuántos he perdido? Si pierdo una más seguida, he perdido todos, vale. Pero si pierdo una más seguida, dejo de tricolores y voy a otro modo. Me duele la mano. Tengo potenciadores. Sí, me quedan 5. Vale, a ver. A ver qué tal va. Espero ganarla, porque, a ver. Mineo el extintador. Se me dan bien las tintrayadoras, creo. Lo que no estoy acostumbrada es a jugar así. Porque juego un portátil y no así en televisión. Lo decía porque mi país es la 1 de la tarde. ¡Ah! Ostras, bastante prontito ahí, la verdad. Aquí ahora mismo son las 7 de la tarde. ¿De dónde eres? ¿De tipo de México o así? Es que creo que son 6 horas de diferencia. Tengo un amigo de ahí y pues creo que también tenemos 6 horas de diferencia. Me está doliendo... Ay, Dios mío, los cascos me duelen mucho. En fin. Voy a ponerme aquí. Perú. Ah, vale, vale. También tengo una amiga de ahí. Bastante piola, en verdad. Me hace gracia. En plan, el cómo aquí viene gente de todas partes. En plan, me hace ilu, ¿sabes? En plan. Vale, que comience el combate. Vamos, focus. Ah, soy Sudamérica. Ah, guay, 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 guay. Es que me gusta cuando viene gente de distintos sitios. Es como... Yippie. Atacantes, vale. Me está doliendo muchísimo el auricular, pero es que se va a cerrar a escucharlo de la otra oreja. En fin, vale, a ver. Daniel, by the way. Vale, a ver, vamos allá. Me he sentado de cuclillas, pero vale. Till Death Do Us Part. Es que esta canción me suena como del Fall Guys, tío. No puedo evitar pensarlo. Vale, a ver. Voy a intentar subirme ahí. Espérate, voy a dejar esto aquí. Para cargar un poquillo. Ah, no, no, no. Espérate. Ah, vale. Ahí, ahí, ahí. Ven ahí. No, se ha ido. Vaya. ¡Ah! Ostras. Ostras. Dios mío. La cantidad de... Splatoon ni siquiera es un juego de terror. Pero creo que es el juego que más jumpscares me ha pegado. Literal. Vale, voy a subirme ahí arriba. Este sitio es bueno. No, bueno. Pues no quiere que me suba ahí arriba. En fin. Será atacante con este arma, es un poquillo. Porque no puedo. Vale. Ven aquí. Pues no, no vengas. Vale. Acito. Vale, es que con la salpicadora 2000 cualquiera, en verdad. Dicen la que ha usado antes la salpicadora 2000 y no ha podido matar absolutamente nadie. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que, Dios mío, es que... Los duales. No sé si estar feliz de que los tryhards están esta vez en nuestro equipo. O si es que soy yo muy mala en este juego. Porque hace muchísimo que no lo toco. Madre mía. Ay, no, el Daniel, el Daniel. Sí que es el Daniel porque ya has venido a base como 3 veces. Está intentando venir a nuestra base el Daniel. Vale, gracias por cargártelo. Bueno, no estás... ¿Era el Daniel ese? No, no lo sé. Es que no lo están dejando ni salir. Que no puedo ni salir de base, bro. En plan... Nos están pintando una barbaridad. Va a venir el Daniel otra vez. Vale, gracias, 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 gracias. Vale. Voy a intentar bajar un poco. Si me pongo por aquí igual... Estoy como apartadita, pero al mismo tiempo puedo cargarme a gente. Si me va bien la puntería, obviamente. Ay, no.
¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Aquí está! ¡El Daniel! ¡El Daniel! ¡El Daniel! ¡Es el Daniel! ¡Tío! ¡Es que es el Daniel! ¡El maldito Daniel! ¡Es que... Daniel! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Nada, perdidísima. A cambiar de demo otra vez. Bueno, puesto ahora saldré a almorzar. Suerte en tu stream. Ya te veré en otra oportunidad. ¡Muchas thank yous! ¡Muchas thank yous! Sinceramente. Eso. Buen provecho. Es que... No sé qué decir. Es la típica de... Digo siempre lo mismo en el stream. En todos los streams digo no sé qué decir. Madre mía, juego fatal. A ver, madre mía. ¿Qué me tocó ahora? Rodillo básico. Genial. Ni tan mal. Pero hay que cambiar de modo. A ver. El equipo sábado ha ganado una buena. Genial. A ver. Rodillo básico. Aquí. Vale. Bueno, lo dicho. Buen provecho en el almuerzo y muchas thank yous por venir al stream. Verónica. Verónica, open the door, please. Verónica, open the door. Verónica, can we not fight anymore, please? Can we not fight anymore? En fin. Tenía... Creo que es la primera vez que uso un rodillo en este stream. Y en mucho tiempo. Pero los maineaba en el 2. Me marcaba tremendas partidas con los rodillos. Me empezaron a llamar Moon the Killer por usar un rodillo y matarme a 27 personas seguidas sin morirme. Estando yo en la torre y llevarla desde nuestra base, que literalmente nos la dejaron en nuestra base, a la base rival sin bajarme de la torre. Me empezaron a llamar Moon the Killer por eso. Se me fue el apodo muy rápido porque el clan pues luego se disolvió. Pero madre mía. ¿Cuánto tiempo llevamos ya de stream? 2 horas 17 minutos. Madre mía. A ver, vamos allá. A ver, tengo dos dudas en el equipo. Vale, que se encarguen ellos de pintar la base. Que yo con rodillo voy mejor a matar. No me está yendo el botón de salto bien. Vale, a ver. Focus, focus, focus. Ay, no. ¿Por qué todo el mundo usa también el propulsor, pero luego a mí se me da fatal? En plan... Vale, han dejado palizas por ahí. Así que supongo que te voy a tener que... Voy a intentar ir a quitarla. Anyway, adoro las calamarquiñas. Me encantan. ¿Me va a ayudar? Pues no. Terrible. Fin... Vale, voy a tener que intentar quitar las balizas de alguna manera. ¿Cómo nos has muerto? Ven aquí. ¡Tío! No he matado a nadie en esta partida. ¿Qué me está pasando? Yo sabía usar rodillos. En fin. Tengo que empezar a practicar a jugar aquí en la tele. En la tele, no. En tipo, en monitor. Porque literalmente... Yo siempre juego en portátil y esto me está pasando factura. El pasar en... Voy a empezar a practicar el jugar aquí porque, madre mía. Madre mía. Estamos en peligro por mi culpa. Madre mía. Ay, no. ¿Tenemos a gente por aquí? Oh... ¡Ay, no! ¡Brocha! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Yo sabía usar rodillos! ¿Qué me está pasando? ¡Yo sabía jugar este juego! Ni siquiera me ha dado tiempo a cargar mi especial antes, en plan... Casi mato a uno, tío. ¡No! ¡Ay, no! Es que... Ay, Dios mío. Me siento culpable y todo de estar jugando tan mal. En plan... No me mates. Madre mía. ¿Por qué se me da tan mal este juego?
matar a alguien por lo menos, tío. Hala, he aportado algo, por lo menos. Pero madre mía, malísima. Siguiente arma que toca, devastador. Bueno, acabo de caer en cuenta. No es mi culpa perder. Es que es el equipo de Megan, obviamente. ¿Qué te esperas del equipo de Megan? Obviamente, todos los tryhards van ahí. ¿Qué es que...? No, mentira. Me ha puesto nano. Solo tengo agregado a Mar, más conocido como Chocapic en la Switch y no a ti. ¿Qué? A ver, nuevo potenciador. Vale, la resistencia esta. Voy a añadírmelo. A ver. Cambiar equipo. Toca devastador normal. No. ¿Dónde está? Ahí está. Genial. Vale, voy a añadirme el potenciador. Resistencia secundaria. Basta. Vale, buscar semilla. Vale, está empezando a tardar. Ya me estoy acercando más. Vale. Vale, ¿cuántas me ha generado? Muchas, vale. Vale, yo que diría que con unas 5 ranuras más ya está. O menos, porque ya le está empezando a costar el generarme semillitas para la ropa. Vale, lo bueno de este arma es los directos que hace. Tiene buen daño. La secundaria está bien. Y me puedo proteger con la ulti. Así que bien, bien, bien. ¡Eh! Por 10. ¡Vamos a perderla! ¡Vamos! Que encima nos ha tocado otra vez contra el equipo de Megan. En fin, vamos allá. Muromumumoto. Eso es literalmente lo que ponía en japonés el otro equipo. A mí no me digáis nada. No es que sea esquizofrénica. O sí. Es que siento... Vale, muy bien, Nozomi. Si lanzas bien las bombas, igual estaría de puta madre. Ay, no. Huye. Ay, Dios mío. Vale, a ver. Tengo que intentar no ir tanto a combate. Que a ver, también es un poco lo... Eso es lo que hace el blaster, pero... Tengo que intentar mantenerme viva también. Se nos cola alguien. Vale. Siento que no estoy haciendo nada, la verdad. Vale. Ah, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Ahí no, no! ¡Ahí no, no, no! ¡Ahí no! Vale. Buenísima. Ah, vale. Vale. ¿Dónde hay gente? Que no le estoy dando a nadie, literal. En cambio ellos a mí me están dando una paliza, pero de las buenas. Uf. Estoy intentando concentrarme bastante, la verdad. Es que me voy a acercarme, no voy a mentir. Vale. Por lo menos eso me da asistencia, creo. Vale. Peligro. Genial, genial. Puedo acercarme más. Pero sin pasarme. Estoy sola. ¡Ah! ¡La bomba rápida! Terrible.
A ver, vale, no puedo saltar a nadie ahora. Es peligroso. Y encima, ¿está este envase? ¡No! No, pero ¿por qué atacas al cangrejo? ¡No ataques al cangrejo, tío! ¿Cuál es tu clave de amigo en Switch, nano? No voy a compartirla en directo. Le mando qué grande el nano. Sí. Ah, no, terrible. Íbamos ganando, tío. Muy mal, muy mal. No hago más que perder, bro. ¿Cuál es la siguiente arma que me toca? NZAP 89. Vale. Ni tan mal esta, la verdad. Qué mal he jugado. Qué mal he jugado, madre mía. Ya estoy cansada. Estoy cansada de todo. ¿Qué mejor equipo continuar? Vale, a ver. NZAP 89. ¿Dónde está? Ahí está. Vamos ya. Vale, a ver. Esta creo que sé usarla, más o menos. La meineaba en el 2. Y estoy feliz de que hayan cambiado los misiles, la verdad. Porque encima los misiles ahora están tope nerfeados. Así que... funny, la verdad. Vale. Regresé de entre los muertos con música YouTube que cumple con los derechos de autor. No, espera. Hola. Me has atrapado en medio suavemente. Te traigo mi sage. Reversé de entre los muertos con música de YouTube que cumple con los derechos de autor. Disfruta de la gloriosa suavidad conmigo bajo mi gobierno. Viviremos a mil suavemente mi corazón. Es tiempo de suavemente. Te das cuenta de que suavemente es para siempre. La luna y el sol morirán, pero la suavidad es suave. Las estrellas brillarán intensamente. Todos sabrán suavemente lo que suave es suavemente. De nuevo, un millón de veces suavemente multiplicado por otro millón. Ahí está. Terrible. Vamos allá. Ahora que tengo la NZA, puedo pintar. Me da nostalgia jugar los mapas de Splatoon 2, la verdad. Es como... muy bonito todo, la verdad. Splatoon 2 Supremacy. Espero que la cara del orden me haga cambiar de opinión, la verdad. Pero de momento Splatoon 2 Supremacy. Genial, no puedo dar genial ahora mismo. Qué bien. Qué bien. Todo bien. Muy divertido. En fin. Frases de memoria, literalmente. Lo que hace el autismo. Te he escrito en Discord de cuál es tu clave de amigo en Switch. Supongo que te la puedo mandar luego, nano, pero ahora entiende que estoy en directo, por favor, nano. Además, nano, ya te... literalmente... te pasé mi clave de amigo por WhatsApp. Cuando me pediste jugar Fortnite. Anyway. Me pica la cabeza. Tengo que estirarme. Y me duelen las manos. Madre mía. Chiscac. Me encanta. Chiscac. Es Akito Shinonome. Chiscac. Me encanta. Vamos allá, venga, a pintar. ¿Podemos pintar eso ahí? Sí, se puede. Vale, ¿por dónde tiro yo ahora? Vale. Voy a dar un poco al sniper a pintar por aquí. No, no te preocupes, yo me encargo. Yo pinto.
¿Qué es lo que tengo que hacer como shooter? Ay, hay un sniper targeteándome. Qué divertido. Yipi. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico, mi dubi, dubi, boom, 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 boom. Ay, no. ¡Ay, no! Mido, justo. ¿Cómo sabía que iba a tirar para allá? Qué miedo. En fin. Siento este mapa distinto del 2. No sé cuánto ha cambiado, pero... Vale, uno fuera. ¡Chiscac! Perdona, Kito, si no, no me... ¿Quién me ha apuntado de atrás? Oye, tú. Qué fuerte me parece. Quiero sentarse aquí. Es que no debería saltar, es que no debería saltar. Me estoy arriesgando mucho. Vale, a ver. Este es el sniper, así que bien. Tío, es que ¿por qué empiezan a ser atacados justo cuando les salto? Me parece muy fuerte todo. He perdido muchísimo tiempo solo con eso. Con esa estupidez ya he perdido medio minuto, incluso más. Vale, nos ha pintado por aquí este. Se ha ido, creo. ¿Por dónde están? Que no he matado a nadie, no he hecho absolutamente nada en esta partida. Ay, no. No, porque sueltas el especial ahora, no, Zomi. Eres inútil. No, Zomi, eres literalmente inútil. Vale. Yo sabía jugar este juego, no entiendo qué me está pasando. Madre mía. Esto sin pintar, madre mía. Terrible. Ah, claro, soy un olvidadizo. ¿Cómo no me he dado cuenta de que no he abierto WhatsApp en el móvil? Si tú quieres bailar, jugar, cantar y bailar, tú puedes venir a mi casa y no sé qué más. Tremendo. Qué indignación. Ya he perdido 3 batallas seguidas. Tengo que cambiar de modo otra vez. ¿Por qué soy tan mala en este juego? ¿Por qué soy tan mala en este juego? Es que... Calla, Megan. XD. XD. ¿A dónde se ha ido mi racha de victorias, tío? En plan... ¿A dónde se ha ido esto? ¿A dónde? Eres candente después de todo. En fin. ¿Qué toca? Aerógrafo Pro. Vale, a ver. Aerógrafo Pro. Vamos allá. A ver, ¿dónde está? Ahí está. El arma que hace más tiempo que no uso. A ver, ¿qué modo nos toca? Tricolor otra vez. Qué dolor. A ver, vamos a probar este arma. A ver, la Fizi he escuchado que está medianamente rota. Así que... Si tenemos esa secundaria, genial. Y el especial también está bien, así que... Con la chorra afuera. Espero poder jugar mejor esta, la verdad. Anyway. Me sale 1% y se desconecta uno más a empezar. ¡Qué asco! ¡No! Terrible.
Hoy solo están saliendo las cosas mal. Que se note que es domingo. Es que... Domingo, momento. No sé qué hacer en la zona esta de práctica, literalmente. Porque da igual lo que haga, juego mal. Vale, a ver. A ver. Tengo que practicar mi velocidad con estas de movimiento. Tengo que igual ponerme más giroscopio, no lo sé. Acá también es domingo. Felicidades, Hernán. Antes me llamaba en Fortnite Nano Ohio. ¿Cómo? ¿Por qué? Nano, ¿por qué Ohio? En plan... ¿Qué momento? En Fortnite me llamo Papuchox. Eres el puto amo, Hernán. Eres genial. Y nos toca atacantes, madre mía. Ya pinto yo este lado, venga. Píntate el otro. A ver... Me estoy cansando ya un poco de todo, la verdad. Y creo que se nota. Ay, no. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Madre mía. ¿Vos vas a pagar el DLC de Splatoon 3? Sí, Hernán, voy a pagarlo. Lo vamos a jugar la semana que viene. ¿Qué? ¿Te apetece venir al stream o...? En fin. ¡No! ¡No, Zomi! Bueno, a ver, por lo menos me he salvado con eso. Por hacer esa gilipollez, dentro de lo que cabe, no me he muerto. La cosa es... Voy a morirme literalmente ahora. Lo sabía. Por una no le mato, literalmente. Estaba a un toque. A un toquecito y se moría. Es que... Estoy cansada ya. Estoy bastante cansada. Tengo sueño. Este tío lo está gozando, ¿eh? Este tío lo está gozando muchísimo. Está gozando el venir aquí y... Madre mía. Pues mira, me vengo al otro lado. Uno fuera. Perdón, amarillo. Ahora, uno fuera. Pinta, 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 pinta. Es que tengo que ir a buscar la otra señal cuando... Vale, uno fuera. Tengo ahí uno arriba. Ay, Dios mío. A ver, lo bueno de estas especiales es que puedo irme. Batería baja. Ahí voy a tener que cambiar de mando otra vez. Dios mío. Nos van a ganar otra vez los rojos. Madre mía. Perdida. Terrible. Si me apetece venir al stream. Muchas gracias, Hernán, eres el mejor. Voy a tener que cambiar de mando otra vez y que me duela la mano. Pero... Es lo que tiene la vida. A cambiar de mando, venga. Terrible. No me gusta nada el ambiente de este stream. Hemos perdido 7 batallas seguidas. Creo que incluso más. Esto está yendo muy mal. Pero muy mal. Para cuando consiga ganar una va a ser un milagro. Prefiero antes las domingas que los domingos. Muy bien, Urche. Felicidades por hacer un buen chiste. A ver qué tengo aquí. Voy a usar esto.
comidita. Muchas gracias. A ver, ¿cuál es la siguiente arma? Acromatizador triple. Debería irme en vez de usar las armas que menos pierdo. Bueno, ya qué más da, ya qué más da. He perdido muchas. ¿Qué más da perder otra? Top consejo. Que no puedo esperar a que las guías de Splatoon, así, alguna guía de Splatoon de estas tochas, que los jugadores de competitivo de Splatoon digan: top consejos para ganar el Splatfest. Número 1, no te unas al equipo de Hizuki Nozomi Dream Rail. Hizuki Nozomi Dream Rail es conocida por perder un montón de Splatfest por su poca capacidad de jugar bien al juego. Y tremendo skill issue. Increíble. Odio 3D, me habría gustado venirme, pero sigo trabajando. Ay, don't worry, Meli. Está bien, don't worry. Aunque eso lo digo, si te hubieses unido tampoco te perdías mucho, porque por mi culpa estamos perdiendo todas. En fin. A ver. Tengo sueño ya y todo. Vamos ya. Voy a aprovechar a pintar un poco la base, ya que puedo. Vale, a ver. Ah, vale, pues he matado a uno. No me lo esperaba. Pero bien, a ver. Hay que concentrarse. Ah, claro, que somos defendiendo. Ah. Qué bien. Podría haber hecho algo al respecto. Voy a quedarme por aquí, la verdad. Estoy bastante de chill ahí. Además, aquí también evito que entre a nuestra base. Ya que mis compañeros pinten, lo que sea, yo no puedo encargarme de eso. Soy un backliner. En plan... Vale, uno fuera. Ha sido un buen tiro, la verdad. Vale. Me está yendo mal el mando. Madre mía. ¡Ay, no, Dozomi, por favor! Recarga tinta. ¿Por qué no he recargado tinta, tío? ¿Por qué me...? ¡Ah! Vale, por eso. Debería moverme igual de sitio... Top mejores gameplays de Splatoon. Me está doliendo otra vez la mano por cambiarme de mando, tío. Voy a ponerme la jirafa otra vez debajo. En fin. Tío, es que... Me estoy sintiendo culpable por jugar mal y todo, es que... A ver, mira, por lo menos es un combate espejo. Es que igual simplemente debería usar armas que se me diesen bien, pero es que... ¿Cuándo uso si no el resto de las armas? Mira, a ver, por... Madre mía. A mí me gustaría ganar en los mini... A ver. No te creas, también estoy bastante terrible, pero al menos creo que jugando con algún amigo se hace más ameno. No es tan terrible aún si pierdes, you know. Makes sense, la verdad. A mí me gustaría ganar los minijuegos de Splatoon 3 y estar en los Splatfest. Estos mejores juegos de Splatoon. ¡Qué bien, Nano! ¡Qué bueno! ¡Kumumar! Terrible. A ver, ¿cuál es la siguiente arma que toca?
Es que por lo menos, mira, con esto uso los placeres como oportunidad de saber qué armas no usar. En fin. Siguiente arma, Cala Rapid. Vale, esta me gusta. Primer sniper de hoy. Cala Rapid. ¿Dónde está? Aquí, Cala Rapid Alpha. Vamos allá. Tengo que practicar mis flicks, que hace mucho tiempo que no juego con garratintas. Pero antes meneaba y madre mía. A ver, no zombies, si lo haces bien. Vale, es que necesito más distancia. Quería probar a acercarme más. En fin. Flashbacks de cuando meneaba el tubo fusil en el Splatoon 2. Me encanta la tragedia del Gaspi, tío. Quiero. No, es que. Era del Frosty Fest. Una random. Hola, una random. Soy Nozomi. En fin, vamos allá. No puedo pintar. Espero que mi compañero lo haga. Entonces. Tienes lanzatintas, por favor, pinta. Que yo tengo un Cala Rapid y no estoy como para hacer eso. No estoy feliz con cómo está saliendo el Splatfest de hoy, la verdad. Vamos a perder por mi culpa. ¿Cómo has fallado eso? ¿Cómo he fallado eso? A ver, por lo menos puedo hacer esto. Disculpa. Como que la conexión no es estable. Vale. Gracias, compañero, por cargártelo. Has hecho algo. Yo no he hecho nada. Así que muchas gracias. Vale, uno fuera. Vale, a ver. Debería probar a bajar un poco porque con este no puedo hacer demasiado... Aquí desde arriba. Flipando. A ver. Es que no sé qué hacer, tío, porque tienen todo esto pintado y si me bajo, pues es como me van a matar enseguida. ¡Ah! Terrible. Terrible. A ver. Hola. ¡Ah! Puto rodillo. Tío, por fin que consigo hacer algo y me mata el rodillo. O sea, terrible. Vamos a perder esa también. Hola. Buena esa. Uf, he vivido. Le he matado esa al final. Madre mía, tremendo. Splatoon 3 igual a Foamstars. Terrible. Si te sientes mal por estar jugando bien, recuerda que yo soy lamentable en absolutamente todos los jueguitos de disparar y me matan una media 20 veces cada partida. No, como... Es que... ¿Qué mierda ha pasado ahí? Mira, voy a comprobar el stream. ¿Se ha visto también el stream eso? ¿O ha sido mi pantalla? ¡Sí, se ha visto el stream! Chicos, es Hatsune Miku. Tengo que ir al Sekai. ¿Pero por qué tú ya se ha pasado eso? What the fuck. En fin, hemos perdido. A ver, vamos a cambiar de modo ya. Porque... XD. Pero nada, como en plan... Es que encima me sienta mal porque... A mí este juego se me daba bien. Yo jugaba en torneos con un clan... Y ganábamos, tío. Qué miedo, en verdad.
Pero nada, terrible. Tampoco quiero que sintáis pena por mí ni nada, en plan, lo digo porque... porque sí. A ver, esta es la siguiente arma que toca. Pero, XD. Vamos a perder porque todos somos unos... unos mancos menos cuatro matados, literalmente. Y también porque no somos del equipo de Megan. Estamos yendo con el equipo de Angie. Lo cual es automáticamente derrota. Entonces, pues... a ver, toca ir a formales. Como que te están ganando el color rosado. ¿Tú crees, Hernán? Yo creo que está ganando el color naranja. En alguna página se pueden ver animes como en japonés y en latino que... no sé, Crunchyroll, Anime FLV... No sé, nano. Busca en YouTube mejores páginas para ver anime. No te puedo aconsejar porque yo ya no veo anime. Porque el anime es totakus y pringaos que no tienen nada más que hacer que, sucumbir al escapismo y dibujos de personajes en 2D. Los consumidores de anime no tienen derechos y debería recaer sobre ellos todo el peso de la ley. Si tienes avatar de anime, tu opinión no solo no cuenta, sino que voy a pensar automáticamente lo contrario de lo que me digas. En definitiva, el anime es basura y fumar los idiotas. Hacía mucho que no decía eso. En fin. Buena referencia a meme. Meme, es que... he leído meme por algún motivo. Pero es que me recuerda al... aquí está la camiseta. El hombre se llama Deltram, de la serie Heisei de Euro Disney. Y es un meme que se lleva mucho. Me encanta. Esa señora, mi ídola, literalmente. Me está doliendo el estómago otra vez. Igual debería ir a tomarme un ibuprofeno o algo, porque también me está doliendo un poquillo los ojos. Tengo una vista un poco fatigada de tanto jugar, la verdad. Pero hay que seguir. Hay que seguir, chavales. Que no se acaba el mundo. Me niego a cerrar el stream hasta que por lo menos termine ganando alguna. Porque, bro... ¡premio gordo en la máquina! ¡No, no me gusta jugar gacha! ¡Que comience el combate! Primate, combate, combate en el combate... yo tampoco es que vea mucho anime. Bueno, hay un meme que dice... ¡ey, ey, ey, pequeña, no digas eso! ¡No digas eso, eres perfecta! ¡Eres guapísima! ¡Eres de las mejores personas que conozco! No me podría esperar que alguien como tú... se fijase en alguien como yo. Porque yo no soy guapo. Yo no voy al gimnasio. No fumo, no bebo, no escucho reggaetón. No me gusta el reggaetón. Soy distinto a los demás. No me acuerdo cómo seguía. Creo que uno puede desearlo con todas sus fuerzas, pero al final sé que nadie nunca podrá ser así. Aunque si algún día cambias de opinión, aquí me tienes. Vale, a ver, lo bueno de este arma es que tengo distancia. Vale, a ver. Vale, mal no zombie, mal no zombie, mal no zombie. ¡No he matado a nadie! ¡Yupi! Vamos allá. A ver. A ver si puedo hacer algo. ¡Eh! ¡XD! ¡Ah! Vale. Mala jugada. Mala jugada. Bueno. A ver. Florentín Fortnite. Vale. Felicidades. Tengo mucha gente que ni tengo ni idea de por qué tengo agregada en la Switch. Porque, a ver, tengo mucha gente que no conozco. Y la mayoría es porque literalmente cuando jugaba Splatoon 2 me llegaban un montón de solicitudes de amistad de gente que no conocía. Y yo en plan, ¡amigos! Y pues me ponía a jugar con gente porque me hacía ilusión tener amigos. Pero en fin.
¿Dónde está el rodillo? ¿Ha bajado o...? Vale, uno fuera. Ah, no están... Vale. Uno fuera. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está el rodillo? Vale, fuera. Vale, a ver, con suerte esta la ganamos. Con suerte esta la ganamos. Me he concentrado. Creo que no he jugado tan mal esta. Uf. Perdida. ¡Ah, no! ¡Ganada! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! Número en liquidar rivales. ¡Por fin! ¡Por fin he ganado una! ¡Ganaste! ¡Por fin! ¡Te felicito! ¡Gracias, Hernán! Hay otro que dice, por favor, llame a la policía, me están matando. Hay otro que dice, estoy hecho sin mi vida de orgullo. Perfecto. ¡Milagro! ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy feliz! ¡Ah, por fin! ¡Por fin! Vamos a continuar. Vamos a seguir. ¡Por fin! ¡Dios! ¡Milagro de Dios! Me encanta. ¡Fua! Dios mío. Por fin. En serio, por fin. El AAA pequeña, no digas eso, me ha dado fuerzas, la verdad. Increíble. ¡Fua! Tremendo. ¡Ole! Con la chorra fuera, efectivamente. Voy a hacer la puntuación legendaria esta vez. Voy a hacer la puntuación legendaria. ¡De puta madre! Noob must... No. Tenemos que mantener este stream family friendly. He insultado ya mucho, pero... Igual hay que esforzarse por no hacer ese tipo de cosas. Me da un asco. A veces me acuerdo. Me hace gracia. Ya no puedo ver la palabra asco igual, porque me acuerdo de cuando Hernán dijo, me da un asco. Soy la única pintando base. ¿Por qué la gente no pinta base? Creo que literalmente pintar base es una regla no escrita, pero la gente pues es como en plan... XD. Bueno, mira, lo bueno es que ahora la gente pues te puede hacer super saltos, así que... ¿Alguien por ahí? Vale, gracias. Vale. Vale. Si quiero ganar más, tengo que estar más callada. ¿Por qué no le he dado? En fin. Estaba literalmente en la esquina. Me ha puesto en la maldita esquina. No me quejo. A ver, si... Si era una chica, no me quejo. Pero si no, que te jodan. Vale. ¡Ah! Vale. Terrible. Tengo que intentar centrarme más. En vez de igual comentar tanto. Aunque también tengo que hacer el stream entretenido. Así que no puedo simplemente callarme y ya está. Porque quiero que estéis entretenidos en el stream. ¡Me he caído! Vale, a ver, por lo menos. ¡Ah! ¡Hala! Terrible.
Vale, dos de literalmente mi equipo están yendo a la base rival y tenemos otro aquí. Madre mía. Estamos pintando lo que no debe, lo que no es nuestro. Qué fuerte todo. Vamos ganando, así que eso es bueno. Voy a limpiar esto. ¡Oye! ¿Pero tú de qué vas? Sandituga, madre mía. Terrible. O sea, se matan entre ellos y reviven. Efectivamente, enano. Yo me encontré a gente que al inicio se quedaba right now. Se queda más apintado. Y es como, güey, estaría bien sacar una ventaja del terreno al inicio y luego cuando mueras pitas la base, pero güey. Ah, no sé, es que yo veo. Hay gente que opina muy distinto. Es como, gente. Hay gente como lo que has dicho tú, Meli, que es básicamente intentar ganar terreno y luego pintar base. O hay gente que está lo pinta la base, pinta la base, pinta la base, pinta la base. Voy a intentar hacer lo que has dicho. Pero existe, no sé, igual, es la costumbre, es la costumbre. En fin, siguiente arma que me toca, Dramatic Centrifugo. Terrible. Ahí abajo dice, leyendo las infinitas palabras out of context. Obviamente, Hernán, es la meta. Es la meta, Hernán. Y no las voy a leer yo sola. Voy a hacer que Enarmónica venga conmigo. Al principio creo que conviene más sacar terreno que quedarse en base pintando. Lo que acabas de pintar los enemigos ya llegaron a tu zona y empiezas con desventaja. Vale, vale. Sí, creo que ganaste. Me equivoqué. Ganó el amarillo. Te ganaste nuevo potenciador. Qué bien, Hernán. Ah, espérate. Mi equipamiento. Ah, no puedo verlo, pero XD. O sea, es necesario pintar base, pero no justo cuando empieza la partida. Una vez mueres, pues el resto de tu equipo ya está manteniendo posición. Vale, vale, vale. Thank you, thank you, thank you. Vamos a ver si está ganas. Espero que sí. Y puedes pintar base más tranquilo. Vale, vale. Muchas thank yous. Pokémon Fan, Nefi, Cosmos y... Sarling, Lily y Carlos. Carlos. Me encanta. También con este arma tampoco es que puedan pintar mucha base. Esta arma es más que nada para... ir a matar, la verdad. Vale, a ver. ¡Ay! No, 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 no. Dios mío. La que me he librado. No he podido saltar la bomba. Madre mía. ¿He dicho saltar la bomba? A ver, Nozomi, obviamente que no vas a poder saltar la bomba. Aprende a hablar. No sé, me aprende a hablar. ¡No! Otra bomba otra vez. Estoy reaccionando muy lenta, tío. Es que tengo sueño. Pero sí, tendría que... Luego tengo que ver mis replays y ver cómo puedo mejorar. Aunque ya no juego este juego de manera competitiva. Ah, vale. Bueno, ha sido el equipo de Megan. Por mí bien. Por mí bien. Vale. Si Megan pierde, por mí bien. Yo solo quiero que gane Angie. En este punto ya solo quiero que gane Angie. Si Angie gana el Splatfest y le meten un diálogo en las noticias. ¡Halo! Por fin he ganado un Splatfest. Voy a llorar, voy a llorar. Voy a sentirme muy feliz por Angie. Madre mía. Me acuerdo de que un día vimos en stream en tu server de canal la voz del peli My Little Pony. Ya, estuvimos viendo la... En el chat de la ropa pendejo estuvimos viendo My Little Pony Equestria Girls. Peliculón, en verdad. Terrible. Hola, ¿qué team eres? Sábado, obviamente. Sábado es la única opción correcta. Único mejor día de la semana. Es que literalmente... Los lunes es... ¡Qué pereza! Los martes es... ¡Qué pereza! Pero peor. Los miércoles es... ¡Qué mal! Me quiero matar. Los jueves es, me quiero matar aún más. Los viernes es... Anda, por 10. Los viernes es... Quiero terminar con absolutamente todo y ir a agarrar casa y descansar. Los sábados es, ¡por fin puedo descansar! Y los domingos es, puta madre, mañana es lunes. Esa es literalmente la semana en la nutshell.
Ha sonado muy deprimente eso, ¿no? En plan... muy tremendo todo, la verdad. Vale, este mapa no sé si me conviene más estar arriba o abajo. Porque ahora me atacan de arriba y pues XD. Vale, uno fuera. Bueno, a ver, tengo Fizzis, también puedo usarlas. Vale, a ver. Voy a venirme aquí. No puedo lanzarla muy bien, pero vale. A ver si con suerte le doy a alguien aquí. Vale, thank you. Porque a ver, si no habría muerto. Vale, a ver. Tengo que concentrarme. Vale, tengo alguien detrás. Vale, he perdido a quien estaba detrás mío. Igual lo han matado ya, no lo sé. Pero hay gente por ahí, así que tengo que ir a por ellos. Peligro, vale, genial. Me acuerdo cuando este arma estaba completamente rota y todo el mundo la usaba. Ya no sé qué ha pasado con este arma, pero no la veo que la gente lo use tanto. A ver, hay alguien aquí abajo, así que... vale, buena. Vale, no sé si me rendo a usar la bulla ahora. Vale. La han usado ellos. Es que no veo mucha gente por aquí, no sé qué hacer. Voy a gastarla aquí, venga. ¿Cómo nos ha muerto? Vale, eso es bueno. Vale, fuera. Vale. Hay que concentrarse. Que no nos remonten, que no nos remonten. Ahí tengo dos aquí. Ah, fuera. Vale, vamos ganando, creo. No sé si nos están remontando ahora. Vale, peligro, vale, genial, ganada, ganada. ¡Ganada! Buenísima. Aunque igual es algo tarde. O sea, My Little Pony tiene series y películas. Porque yo hace mucho me vi la primera serie de My Little Pony de Discovery Kids hace varios años. Efectivamente. No hace muy tarde. Es hasta las 8:30, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Es verdad que era por 10! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por 10 ganada! ¡Buenísima! ¡Genial! 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 Feliz, feliz. Happiness. No, también, bueno, para mí, ganas o gana el amarillo. Qué listo, Nano. Literal, Nano, eres muy inteligente. Para mí ganaste por 10. ¡Yay! Bueno. Falta ganar una por 100. O sea, os queréis decir que nunca he ganado una por 100 en este juego. Absolutamente nunca. Porque nunca me han tocado. Ha habido veces de estar jugando con amigos en llamada. Y literalmente a lo bueno me voy, en plan estoy cansada, voy a tomar algo para comer o algo así. Y de repente luego me llega mensaje, ¡hemos ganado una por 100! Y yo lo... XD. ¡Calamar! ¡Carlamardo! Me encanta, me encanta. Vamos allá. Bueno, a ver, pues toca tirar el centro otra vez. A ver. A ver, creo que me estoy empezando a acostumbrar un poquillo a... ah.
¿Dónde está? Bueno, lo he perdido. ¡Hala! Uno fuera. Buenísima. Vale, a ver. Me encanta esa canción de las calamardiñas, madre mía, es que son muy monas. Vale, a ver. Céntrate, don zombie, céntrate. Un arco ahí. Tenemos un rodillo por ahí. Vale, a ver. Vale, muchas thank yous. ¡Ups! 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 ¿Qué son estos? ¡Los bolos! Madre mía. Vale, vamos ganando, así que genial. Oye, pues el consejo que me ha dado Meli funciona, ¿eh? Vale. Espero que me cuente como asistencia, pero bien. Último minuto. ¡Oh! Terrible. No me puedo creer que me haya muerto por un arco, la verdad. O sea, tremendo. Vamos ganando, así que genial. Vamos a avanzar un poco más. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Vale, vale, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, buena. Están en peligro, genial. Vale, voy a intentar colarme por aquí, entonces. Y por aquí tengo más espacio. ¡Qué bonito el dibujo! Es del envy de Happy Halloween de Vocaloid, me encanta. ¿Por qué no le doy? Vale, que hay alguien. Hala, para afuera. Hala, venga. Una bombita para el final. ¡Ganadísima! ¡Sans! Me encanta. Fuera un personaje Bob Esponja. Parece un pulpo. Es que al tirando tinta. Calamaro tenía culos. Era tentáculo. Sí. Yo ya sé cómo está. Nada, que no puedo jugar. Se me ha ido la luz 3 veces seguidas. ¡No! F, sí, a mí no se me ha ido la luz. Ganando. Sans de fondo. ¿Cómo que Sans? ¡Estaba Sans! Me encanta, me encanta. Puto Sans. Vale, a ver, pues ya que hemos ganado. Sans de Undertale. A ver, venga, ya que estamos, pues a continuar. Que vamos muy bien. Guaos. Guau. Si ya es enano. ¿Te imaginas que esta se vuelve mi nueva main? En plan... Guapísimo todo. Ah, chucha. Ahora me está yendo mal. Vale. Nah, pues hasta aquí llegué. Terrible. A mí me quedan ya más o menos unos 20 minutos de stream. Pero lo dejaré en plan en 15 minutitos o así. Porque entre que hago raids y todo, pues... Funny. Además ya tengo medio sueño y todo. Así que... Espera, no he visto cuántas kills me he hecho ni nada. Porque está leyendo el chat. Bueno, he quedado al final justo, la verdad. Pero ñe. Bien, la verdad. Comparado con las otras partidas, he mejorado considerablemente. A ver, no zombies, si disparas bien, estaría guapísimo. Vale, a ver. Me iré a estudiar, que hoy debería haber estudiado y me pondré a ello. De una... Mucha suerte, Sora. Mucha suerte. Sora es de un personaje. Ok, nano. Nuevo rango festivo. Felicidades. ¡Qué nivel! Vamos a felicitar a la gente, venga. No quiero entrar a las taquillas, que seguro que huele mal ahí. Yuki. Sala de combate temático visitada. Increíble.
Vale, felicidades todos, la verdad. Muy bien. ¡Chao, Sora! Mucha suerte, ¿eh? Hay algunos streamers que dicen que nivel Maribel. Eso lo decía mi madre. Y recuerda, cuando termine, mira WhatsApp. Voy a intentarlo. A ver, vamos ya. Está entrando ya tremendo sueño también, en verdad. Voy a venir por aquí, que siempre me olvido. Creo que hemos ganado ya dos contra el equipo de Megan, así que yo con eso ya feliz, la verdad. Vale, empezamos mal. ¡Kawasaki! ¡Cago! ¡Rico! Y stripper. Me han dado, vale, ahora voy. Ahí no tienen... Ahí. Nos vienen los tryhards. Vale, uno fuera. ¡Ah! Spam de... Me han dado. Haced algo. No, aquí no. Vale, guay. Estamos en peligro, muy mal. Si fuese el equipo de Ryan, vale, pero me niego que sea el de Megan. Me niego rotundamente a que nos gane el equipo de Megan. Vale. Focus. Vale, a ver. ¿Por dónde están? Vale, uno aquí abajo. Vale, no he sido yo quien lo ha matado, pero espero que me cuente como asistencia. Vale, uno para allá. Vale, uno fuera. ¿Por dónde están el resto? Vale, hay uno ahí. Ay, Dios mío. ¡Qué masacre! ¡Ah! Nah. Terrible. La perdemos. Tú me has escrito en WhatsApp y no lo he leído. Los pingüinos me la van a bascar. Cago trico que a WhatsApp y este perro. No, lo has dicho mal, no. Terrible. Kawasaki. ¿Qué hago? Crico. Y stripper. Me encanta. La perdés. Ya, nano, ya me he dado cuenta. Pero bueno, hemos tenido una buena racha de victorias, así que genial. Miren los ojos, ya, chaval. En 10 minutillos o así, para afuera. Creo que me va a dar para 2-3 partidas más. A ver, cambiar de equipo. Siguiente arma que nos toca, la brocha. A ver, vamos allá. Brocha, ¿dónde estás? Aquí está la brocha. A ver. Los pingüinos me la van a mascar. Kawasaki. Cago. Crico. Y stripper. Pregunta importante. Si los miembros de Dream Rail fuesen los pingüinos de los pingüinos me la van a mascar, ¿quién sería cuál? ¿Yo cuál sería?
A ver, yo se lo digo, Danemi tiene un bar. Yo creo que Danemi sería definitivamente Kawasaki. No sé, en plan, yo lo veo. Luego... No, a ver, no, quería decir que Danemi sería Kriko, porque tiene un bar. Danemi tiene que traficar la droga. La droga no se vende sola. No sé usar este especial, la verdad. Voy a intentarlo. ¿Por qué no puedo? ¡Ah! Madre mía. No es... Vale, a ver. El anime sería Kriko. Kawasaki. Kawasaki es el de la moto. ¿Quién en Dream Rail tendría una moto? A ver, yo veo a Meli como Kawasaki. Meli Kawasaki. Meli o Juan. Uno de dos. Meli o Juan. Luego a ver. Luego está Kago. Kago. A ver, Kago, ¿quién sería de Dream? A ver, yo digo mucho me cago en todo, pero... pero no sé. ¿Quién de Dream Rail sería el propenso a ceder el estrellamiento? Para que pueda ser Kago. Ah, terrible. Nah, pero... ¿Quién sería Kago? O sea, es que no me gusta el de Kago, tío. Quiero ser stripper. A ver, técnicamente stripper por nano sí soy. Pero a ver, Dios mío. Vale, estamos remontando un poquillo, así que genial. No voy a usar el especial por si acaso. Prefiero usarlo para escapar. Vaya, por Dios. Vale, a ver. Estamos remontando, así que... De puta madre. Con la chorra fuera. Ay, no, está aquí. Ya, ya sé que te han dado. Estoy intentando matarlo. Vale, espero que eso haga algo. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal está? Nah, perdida, perdida, perdidísima. Por lo menos ha sido combate espejo, así que no me importa tanto. En fin. Si estuviera en tu equipo de sábado, ahí sería otra cosa. Hernán, no. No sabes jugar Splatoon, sería mucho peor. Nah, mentira. A mí como me verías de los cuatro pingüinos, o sea, si soy stripper, el líder de los pingüinos, Hernán es stripper, sí. Hernán, pues si eres stripper ya sabes lo que hacer. Por favor. No, mentira, mentira. Vale, siguiente arma que nos toca, carga tintas. Bueno, a ver, no, no, no. Va a ser la última batalla. Así que creo que es hora de ir con mi main. ¿Dónde estás? Aquí, te quiero mucho. ¡Extintador! ¡Te amo! ¿Qué nombre le debería poner? Me gusta ponerle nombre a cosas. Mi rodillo de Splatoon 2, mi rollo de carbono, se llamaba Elizabeth. ¿Cómo debería llamarle a mi extintador? Que no le he puesto nombre aún. Le he puesto, por ejemplo, de nombre a un peluche de slime hidro que tengo. Le he puesto de nombre Manuel Mendoza. Hasta yo que sé, puedo llamarle a lo Teresa García. Madre mía. ¿Cómo le llamo, en plan? Yo creo que Teresa García es un buen nombre, pero quiero ponerle algo más... ¡Ya tengo tremendo nombre! Le voy a llamar... Vamos a presentar el bautizo de mi extintador precioso. Se va a llamar... Garcilaso de la Vega.
Ahí está, presentando. Decidle hola a Garcilaso de la Vega. Lo vais a ver mucho a partir de ahora. En fin. Además, en verdad serían los pingüinos de Madagascar, Skipper, Kowalski, Rico, Cabo. Madre mía. Tenía un amigo que se apellidaba Cabo. Oh, Dios, no me puedo creer que me puedo ir a stream. ¡Hola, hola, Chris! Llegas justo a tiempo para la última partida, que ya es medio tarde aquí. Pero anyway. Buena partida para ir con la... con mi main. Espero que vaya bien. Genial, ese salto. En fin, no he jugado nunca este mapa con mi main, así que... Ñe. ¿Y ese pibe ahí? ¿No tenía tinta o qué? Vale. Vale, uno fuera. Vale. Vale, necesito ponerme en un lugar guay, la verdad. ¡Ugh! Terrible. Bueno. Vale, si alguien puede pintar un poquito la base estaría bien. Yo voy a ir por aquí. Espero no morir. Terrible. Muy mal todo, muy mal todo. Siguen en peligro, eso es bueno. Vamos a continuar. ¡Garcilaso de la Vega! Acabamos de presenciar tu bautizo. ¡Dame tu suerte! ¡Dame tu poder! ¡Garcilaso de la Vega, por favor, ayúdame! No sé por qué he saltado una distancia tan corta, la verdad. No sé por qué he saltado. Uno fuera. A este no le llego. Muy mal, Nozomi. Genial. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Gracias, Garcilaso de la Vega. Oye, déjame pasar. Gracias. Vamos a por estos aquí. Vale, otro fuera. Había uno ahí abajo. Fuera. Fuera, arrasados. ¡Buenísima! ¡Buenísima! La mejor partida de hoy. Y lo hemos hecho de puta madre. Número en combate, en liquidar rivales. ¿Cuántas kills me he hecho? Tengo la tremenda pose de Sonic the Hedgehog. ¿Qué tal ha ido la partida de hoy? Puñito además. ¿Qué tal ha ido? Riquísimo beso, qué cojones. ¡10 kills! Buena. Y por esto mismo, Garcilaso de la Vega es mi main. Número en matar rivales de toda la partida, me encanta. Ah, bueno, también se les ha caído uno, así que XD. Bueno, vamos a probar un poco el gacha, que tenemos unas caracolas. Vale, a ver. Está bonito, pero no es algo que yo usaría. Vamos a probar otra vez. Una más. Vale, esto es nada. Cupones de bebida. Wow. Vale. Otro cupón más. Nunca me ha tocado nada bueno. Muy bien. Ahí es mi equipo. Venga, sigamos así. Yo, por mi parte, hoy ya no seguimos más. Es tarde. Pero que enséñame a jugar. Tampoco juego tan bien, Chris. Porque no has visto el resto de partidas del stream de hoy. Las partidas del stream de hoy han sido horribles. Bueno, para mí ya es tarde, así que...
Voy a limpiar las ranuras ya de la camiseta del Splatfest. Que no quiero perder los potenciadores. Bueno. Primer stream de Splatoon del canal. Bastante feliz, la verdad. Ha estado todo en nuestra conta. En nuestra contra, no conta. Han salido muchas cosas mal. He perdido muchas partidas. Han funcionado mal los mandos. ¿Qué equipo está teniendo ventaja ahora? La verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero hemos ganado muchos del equipo de Megan. Y con eso me sirve. Yo con eso estoy feliz. Así que, bueno. Toca hacerle reír a alguien ahora. Vamos a ver si está alguien de Dreamer o alguien a quien podamos apoyar. Ah, está Juan con Fortnite, así que os mando con Juan, venga. Bueno. Yo voy a ir desapareciendo. Estoy muy feliz con el stream de hoy. Se nota que soy divertido porque estuviste 3 horas y media. Bueno. Divertido. No sé. Pero... sí. Va a ser el primer stream de Splatoon del canal. Que se vienen bastantes más. Estoy feliz. La semana que viene... la cara del orden, definitivamente. La cara del orden, chicos. Así que yo ya desaparezco. Os dejo con Juan. Yo me voy. Así que eso. Primer sprint de Splatoon 3. Efectivamente, Erran, es lo que acabo de decir. Bueno. Yo ya me voy. Así que os dejo con Juan. Stay muni, gente. Y nos vemos la semana que viene. Chaufa. Bueno, no. Ya no es stay munis. Stay muni. Stay fresh. Y como gane Megan el Splatfest mañana, voy a pegarme un tiro.